Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Magibloteca. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí. Muy buenas noches, Naila Iki, ¿qué tal? Muy buenas noches, Volk. También está por aquí mi guardia pretoriana, Volk. Naila Iki, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Noiseses, buenas noches. El Kelé también, bienvenido. Está Celta Draco, muy buenas noches. Magic Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Brusel 70. Dórico Jónico, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchísima gente por aquí entrando. Alberasi, ¿qué tal? También, buenas noches. Discontroller. Me alegro mucho de verte por aquí, Acid House, Silver, hey, Silver Cage, ¿qué tal? Justo te acabo de ver ahora mismo por primera vez. Y Alberto, Alberasi, nada para que me mandes a casa, F por mí. No, ¿cómo? 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 Ah, vale, de cartas. Hey, Wolf Midnight, ¿qué tal? Buenas noches, Ciano, buenas noches, Miguel. A ver, voy por aquí repasando un poco el chat. Buenas noches, Cañaval, ¿qué tal? Bienvenido. Hey, Katin, buenas noches. Lauti, ¿qué tal? Cacalingo, Nox Game, me alegro de verte también por aquí. Yanka, 19 también, buenas noches. Felicianov, no sé si me estoy dejando gente. Garchomnio, bienvenido. Sago Ramone, Alberto García Martín, indulta a un señor de la cárcel. A mí y si no, a Samurai. Vamos a ver. Voy a mirar la cárcel. A ver. Pues a ti no te puedo indultar porque no estás, así que a Samurai. Un pecador de la pradera nacido después de los. Harl, Harl, Nairaiki, buenas noches. Saluda con el grito de guerra de chiquito de la calzada. DuckTales, buenas noches, DJ. ¿Qué tal? Buenas noches. Ramiro Hernán, bienvenido. Perico el Penguin, buenas noches también. Por aquí todo el mundo saludándome. Veo risas, veo Edson Peralta, buenas. No sé si me dejo por aquí gente. Iván FR, buenas noches. Pues seguro que sí, porque hay mucha gente. El bot ya ha baneado a Katyn. Joder, Katyn, empezamos bien. Lo siento, Katyn. Es que hasta el bot te tiene manía. Alberto García Martín dice, esta es la última, lo prometo. Bueno, pues tú canjea las cartas que hagan falta, no te preocupes, para eso están. Buenas noches de Daron Sensei. Y mira, buenas noches de Mufa, que ha sido el primero en abrir las hostilidades y en poner su código de jugador. Porque ya sabéis que hoy es jugando con Drugos. Y para poder jugar conmigo, simplemente dejáis vuestro código de jugador o me retáis como Katind. Vamos a aprovechar, los de la lista de amigos me pueden retar Marcalo directamente. Nazareno Y los dice, antes demás. de que olvidara un regalo para domingo, Santa Claus era real. Exacto, ahí las has dado Nailaiki. Yo liquidé a Santa Claus, porque antes era real. Ya no, ya no, ahora es mentira. Matius Original dice, a domingo le cae bien el Doctor Me encanta House, el Doctor por eso House. solo lo dejó cojo. Y un poco malhumorado. Sí, suele pasar cuando se olvida alguien de desactivar lo de las mayúsculas, pues el bot le banea. Sí, Krazau, me podéis enviar cartas para el mural. He desempolvado mis cartas y quería enviarte alguna mañana. Estoy ya en el proceso de. Estoy ya en el proceso de hacer el mural, ¿vale? Ya estoy viendo cuánto espacio me van a ocupar y dónde las voy a colocar, cómo voy a hacer el mural. O sea, ya estaba dando por hecho que poca gente más me iba a mandar cartas, pero aún puedo recibir alguna. Hey, Macar, buenas noches, ¿qué tal? Hoy estás muy pequeño, has encogido este finde. Es que he hecho cambios en la webcam, ¿verdad? Estoy muy pequeño, yo no soy tan pequeñín. Ahí está, arreglado. Estaba muy pequeño, sí que es cierto. No me había fijado en lo pequeñín que me había puesto. Voy a jugar llanura. No quiero pagar dos vidas innecesariamente, pero quiero tener opción de jugar removal. Y al ver así dice la cabra, ¿por qué has caído en el lado oscuro? Es que he visto este mazo de la cabra que ha despuntado en estándar estos últimos días y quería probarlo. Vale, me mandáis vuestro código de jugador. Lo ponéis en el chat y yo os apunto en la lista. Ahora mismo en la lista, pues el único que está es Emufa. Como Emufa juega todas las semanas, él ya se lo sabe y ya le he apuntado yo aquí en la lista para jugar a continuación. Vale, roja, blanca, azul. Es una Jeskai de control. Si su único removal. Si su único removal es Clarín Ensordecedor, se la vamos a liar. Buenas, Asunato, ¿qué tal? Buenas noches. He cambiado la cámara de sitio y estoy mirando para allá y la cámara la tengo aquí ahora. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Que me desubico. Exacto, si me tenéis de amigo, me podéis desafiar directamente. Y ya está, los que están aquí en la lista de amigos, pues Katint, Darkos, Elfeir, Jesu, Matthews, tal. Los de la lista de amigos me pueden retar directamente cuando ellos quieran. Ah, es una Jeskai de Winota, ¿verdad? Ya he oído hablar de este mazo.
Shina, ahora jugamos a continuación. Pues eso, vais poniendo vuestro código de jugador en el chat y os voy agregando la lista, pero nuestra lista de amigos pueden colarse, digamos, pueden colarse. A ver el micro, que como digo, he cambiado algunas cosas de ubicación. Es que este fin de semana he estado en el pueblo, he llegado esta mañana. He hecho eso para... O sea, he matado los tokens para que si juega Winnetal no se haga nada, ¿no? Lo que no sé es cuál es el orden. Shina, Juxtapose, creo que han sido el orden, ¿no? Shina, Juxtapose, vale. Ahora, si hay alguien nuevo en el directo y tal, os comento un poco cómo hacer esto. Se nota que la gente está de vacaciones. Estaba el pueblo lleno. Está el pueblo lleno de coches, tráfico. Mi pueblo es súper pequeño. Tiene muy poquitos habitantes, pero en verano se llena. También he jugado la ira de la tormenta. Aparte de matar sus tokens, hacía mi criatura muy grande. Y eso, pues mola. Somos casi letales. No, espérate, somos letales. Voy a atacar así a ver si hace algo él. Oh, pues lo hizo. Qué lástima. Nos subió la mano la cabra. Qué lástima, éramos letales. Tirando los dos golpes de justicia sobre la cabra. La cabra hace que el daño que recibe, en lugar de daño, se cure. O sea, no se hace daño, no recibe el daño, vamos, se previene. Y se le pone ese número contador, +1/+1. Y Celta Draco canjea la carta de la cabra. Buen comienzo con la cabra, aplástalos. Ahí estamos, Katint. Sin piedad contra Katint. Hey, Acid House, te añado a la lista, ¿vale? Acid House ha sido el segundo en apuntarse. Ahí te tengo, Acid House. Vale, perfecto, genial. Bueno, igual que antes, somos letales. Si él no tuviera... Pero sí que lo tiene. ¡Ey! César Coco 20, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Él sí que tiene algo porque habría jugado algún bicho o habría jugado algo, ¿no? Le podemos matar el ladronzuelo. Se lo vamos a matar para que no pueda bloquear. Y listo. El golpe de justicia está guay porque mata su esfinge de las predicciones o mata un poco todo, ¿no? Básicamente. ¡Ey, Neo! Buenas noches, ¿qué tal, Neo? ¿Cómo estamos? Te acabo de leer. Gracias, Neo, por recordármelo. Neo me acaba de recordar una cosa muy importante. Que dice, recuerda que el gigante evita la prevención, con lo cual la cabradora no obtendrá contadores. Efectivamente, hay una parte del texto del gigante aplastabosos. ¡Ey, no había puesto el Cardboard Life! Ahora lo pongo. Una parte que se olvida bastante del gigante, porque no es muy habitual, ¿no? El daño no puede ser prevenido ese turno. Entonces, se carga el efecto de la propia cabra. Voy a hacer lo mismo del turno anterior. Vamos a tirar... Bueno, del principio de la partida. Ira de la tormenta. Nuestra cabra pega de 5. Y a ver qué hace él. La verdad es que Garchomnio, me has puesto mal el nombre. Ah, bueno, espérate. Me lo has puesto en dos partes, ¿no? El primer mensaje pone Garchomnio 12. Y luego en la segunda parte del mensaje... Confírmame que lo estoy poniendo bien, Garchomnio 12, y luego tenemos esto. Confírmame que eso está bien, Garchomnio, que me lo has dado por fascículos. Vale, ¿cómo queréis que ganemos? Podemos ganar como queramos, básicamente. Sí, sí, se quiero tirar a mi cabra, sí. No hay problema. Pues el mazo de la cabra, Katint. Chúpate esa, Katint. Chúpate esa, Katint. Puedo contigo. Vale, para los que no lo sepan cómo funciona este sistema. Veis, aquí tengo códigos de jugadores. Este código de jugador es muy fácil de obtener. Vais... ¡Ey! Alberto Alberasi me recuerda que gana de forma brillante. Muchas gracias. Para los que no lo sepáis, pincháis aquí arriba a la derecha en las espaditas donde pone desafío directo y pincháis sobre vuestro nombre. ¡Pum! Este es mi código de jugador. No me añadéis porque os borro. Y entonces ahí lo podéis pagar y ya está. Uy, ¿qué he hecho? No quería borrar todo, solo quería borrar el mío. Vale, perfecto. Vamos a jugar primero con la gente que estaba aquí en espera. Eran Shina. Vale, vamos a jugar primero con Shina y luego con Juxtapose. Efectivamente, voy a jugar otra partida más con el mazo de la cabra. Que de hecho estaba deseando jugar este mazo desde que lo vi. Y no he tenido tiempo todavía porque el fin de semana he estado fuera, he estado en el pueblo, he estado en las montañas. Vaya broma de mazo, dice Katin. Y Nox Game se ríe. Dice que le hago bullying. Ey, buenas, Guille. Estoy jugando estándar, ¿no? No me he equivocado, estamos jugando estándar. En principio las partidas son de estándar, salvo que me digáis lo contrario, ¿vale?
Por cierto, el burlón intrépido y la cabra tienen la misma habilidad. Bueno, no es la misma, pero es parecida. Voy a jugar a tira roja porque, como no tenemos montañas, va a entrar girada siempre, así que la meto girada en juego lo antes posible y listo. Bueno, Alberasi, gracias por haber estado. ¡Qué robo más interesante! El Raptor Meredador. Qué pena que esto vaya a rotar. Este mazo podría molar mucho. Podría molar mucho en el nuevo estándar del año que viene. Por cierto, para la gente que diga el año que viene... El año que viene empieza en septiembre, ¿no? El año empieza cuando empieza el curso académico en septiembre. Al menos es mi mentalidad desde toda la vida. Desde pequeñito siempre la mentalidad del que el año empieza en septiembre. Y además ya lo he dicho alguna vez aquí en el canal. No es la primera vez que digo esto. El año empieza en septiembre. Y como luego me he seguido dedicando al mundo de la educación, pues para mí el año empieza en septiembre. ¡Hey! Buenas RLM. ¿Qué tal? Bienvenido. Eso, podéis poner exclamación deck en el chat. No sé si matar esto con el golpe de justicia o con la ira de la tormenta. Es una verde, blanca, negra. Una Apzan con bestias buscadas. Es que no sé si merece la pena. ¿Y luego qué hago con la ira de la tormenta? Ah, venga, vamos a matarla. La bestia buscada es un bicho muy desagradable, muy pesado. Ojo, ojo al convito. Burlón intrépido con Raptor Merodador. Y siguiente turno le podemos tirar choque al burlón, choque, ira de la tormenta y game over, game over. No nos da el maná, pero bueno. Buenas, Ledgrunner, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. A ver, dice Guille que tiene un listado de dredge para Historic. Si hay un loco que quiera probarlo. Cualquier loco puede estar interesado. Dice Celta Draco, el año comienza cuando rotan las cartas, efectivamente. O sea, no solamente desde el punto de vista magiquero, sino también desde el punto de vista... No voy a hacer estabilidad, yo creo. No solamente desde el punto de vista magiquero, sino también desde el punto de vista... educativo, ¿no? El punto de vista educativo también cuenta. Qué mal me he explicado. ¡Hey, Zinjue! ¿Qué tal? Buenas noches. Pues estoy... Nico, buenas noches también. ¿Qué tal? Bienvenido. No sé si te había dicho algo. Yo creo que no, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vamos a ganar todas las partidas? ¿Vamos a ganar todas las partidas hoy o qué? Con el mazo de la cabra. El mazo invencible. ¿Vale? Ese bicho no me importa mucho. De hecho, ojalá juegue más bichos. Y hacemos ir a la tormenta. Y a casa. Toque mortal, ¿eh? Vale. Podríamos matarle el posadero ahora en respuesta con el burlón intrépido. Pero me voy a esperar a ver qué hace. ¿Sabéis lo que hace esto? Es que es buenísimo. Fijaos, pum. Le pego un tiro al posadero. Bueno, le pego un tiro. Luchan las dos criaturas. La suya muere y la mía no, porque la mía es indestructible. Y encima le hago daño. En este caso, creo que me voy a gastar un choque en el caballero de pantano putrido para poder seguir atacando con el raptor. Aunque también podría luchar con el burlón intrépido. Pero creo que no merece la pena. Me lo voy a guardar de pie, el burlón intrépido, para luchar con su gigante talla de bichuela si lo quiere jugar y así pierde. El mazo es curioso, es interesante. Lo que no sé es hasta qué punto este mazo puede ganar realmente a un mazo bueno competitivo del formato, ¿no? Sí, Garchomio, luego lo borro de amigos. Es que sabéis una cosa, yo metería a todo el mundo en la lista de amigos. Pero la lista de amigos de Magic Arena solo permite tener 200 amigos, nada más. Entonces por eso tengo que ir borrando a la gente. Es que no, ya la llené una vez y tuve que borrar a todo el mundo y empezar de cero. Hey, buenas, José Castro, ¿qué tal? Bienvenido. A ver. Sí, claro, hay muchas cartas que efectivamente exilian otras cartas. Y entonces, pues, lo de indestructible, pues bueno, pues daría igual, ¿no? Se va a matar con el gigante aplastahuesos. Vale, excelente. Pues vamos con Aurelia por delante. Es que encima, gracias al raptor, cuesta uno menos lanzar hechizos de criatura. Recibe dos daños nuestra Aurelia, pero le damos más 2, más 0 al raptor. Y arrollar, porque es roja. ¡Oh, no! Pues vale, no podemos hacer nada.
Él no tiene nada, tiene ese pobrecillo. Ah, es en la fase de ataque, claro. Ah, así que él se queda igual. Vamos a jugar el Raptor Merodeador. El Merodeating. Ay, tendría que haber atacado con el burlón ahora que me di cuenta. Porque no voy a usar su habilidad. Creo que voy a jugar el Gigante Aplastahuesos. Vamos a jugar el Gigante Aplastahuesos. Tendría que haber atacado con el burlón intrépido, como digo. Porque no voy a poder usar su habilidad, que cuesta 3 de mana. Vale, DM Norris. Te añado la lista de espera. Perfecto. Jojojo, muajajaja, Shina se ha visto destruido por el mazo de la cabra. La lista de espera está tal como veis en pantalla, ¿vale? No, Garchomio, no. La verdad es que no. Lo que acabas de decir tendría lógica, que es guardar el código de ese jugador para otro día, es cierto. No se me había ocurrido. Pero no lo guardo. No lo guardo. Voy a seguir con el mazo de la cabra. Lo malo es que Silver Cage siempre juega el mazo de combo del encantamiento de más 20, más 20. Y siempre me gano. Así que espero vengarme hoy. Efectivamente, sería inteligente guardar los códigos de los jugadores y no haceros cada vez que los pongáis. No, pero es mejor que los pongáis así, porque así ya confecciona la lista y el orden y todas esas cosas. Como tenéis que poner un nombre. Y yo que sé, hay gente que su nombre del Magic Arena no se parece en nada al nombre de Twitch. Perico... Te añado, ¿vale? Así que es mejor así. Salimos nosotros. Tenemos removal. José Castro, te agrego. ¿Ves, José Castro? Con el juego últimamente todas las semanas. Pero lo mismo un día desaparece y deja de venir. Y entonces yo ahí tengo... ¿Qué tendría yo? Una infinidad de nombres apuntados de miles de personas. Bah. Sería un jaleo buscarlo. Rojo, blanco y un perro. Ay, ¿no llevará ovos de compañero esto? No, no lleva de compañero, no lo lleva de compañero. Vale, es bueno que nuestro amigo Silver Cage juegue un mazo de bichos, porque tenemos muchos anticriaturas. ¿Tierra? Pues no, pero mira, no, habría estado bien tener esto el turno anterior en la mano. Ramiro Hernán hace la gran pregunta. ¿Hay algún mazo competitivo que de dequeo, básicamente, que lleve el tutelaje de Teferi, el Teferi de M21, que no sé cómo se llama, el de coste 4 azul, ¿no? Mono azul. Y la onda de dequear al oponente. La onda de dequear, supongo que decir la onda del el tema, ¿no? De dequear al oponente. Que sea competitivo, no. De hecho, aquí en el canal ya los hemos intentado montar y nos ha ido bastante regular. No son competitivos, pero yo aún así te animo a que los intentes, ¿no? O sea, decir... ¿Por qué no? No es... O sea, yo te animo a que lo intentes. Voy a gastarme un gigante aplastahuesos en este caso para aprovechar un poquito mejor el maná y el choque. Quizás le sacamos más partido en otro momento. Estamos ahí un poco atascados. Él les ha quedado en dos tierras y yo un poco también me he quedado atascado en dos tierras un turno. Más o menos lo que le ha pasado a él. Vale, otro perrillo. Otro perrillo. Otro perrillo que va a ser frito por el gigante aplastahuesos. O al menos jugable. Ya te digo que algunos mazos de dequeo se pueden montar, pero son jugables, pero no son buenos. O sea, si buscas, por ejemplo, si escribes exclamación deck en el chat, vas a encontrar varios mazos de aquí del canal. ¿Creéis que me va a bloquear? Yo creo que no. Es que cada vez vamos pegando más. La lástima es que tenemos una mano que es full roja y no tenemos mana rojo casi. Muy poco mana rojo. Como decía, Ramiro, si buscas en mi selección de mazos exclamación deck en el chat, te sale el enlace, lo voy a poner yo. Ya que lo comento, lo pongo. Y ahí están todos mis mazos. Todos los mazos que he jugado últimamente. Y la semana pasada jugamos un par de mazos de dequeo. Yo voy a matar a sus bichos. Porque le quedan 12 de vida. Después de este ataque le van a quedar 6. Y ahora en el siguiente turno... Quizás jugamos el Obosh. La ira de la tormenta no, que nos mata a nuestros bichos. Vale, otro líder de la jauría. La verdad es que ha tenido malísima suerte Chux, tampoco es que se haya atascado.
un par de turnos y eso le ha lastrado muchísimo. ¿Veis aquí quizás... What? ¿Qué hace esto? Dañar primero vigilancia. Y luego hay una fase... ¿Qué dices? Esto es un time walk. Es que esta carta es la primera vez que la juego desde que salió en Gremios de Ravnica. La está leyendo él también. Está leyéndola y ahora concede. Pues es que esta carta es buenísima. ¿Cómo no se juega más? Las criaturas que controlas ganan dañar primero y vigilancia. Dañar primero y vigilancia. Después de esta fase principal hay una fase de combate adicional seguida de una fase principal adicional. Ay, bloquea al gigante aplastabosos. Yo pensé, la verdad, que se lo había dejado tan en bandeja para que me bloquease el raptor. Que de hecho me estoy dando cuenta de que le ha hecho el bloqueo inadecuado. Lo ha hecho mal. Tendría que haber bloqueado el raptor sí o sí. Claro, efectivamente, lo ha hecho mal. Oh, lo siento, Juxtapose. Pero has caído bajo mi mazo de guerra, ¿sabes? O sea, estoy imparable, hoy voy a ganar todas. Bueno, buena partida, Silver Cage. Lo has intentado, que no se diga, que no te lo quita nadie. Venga, y vamos ya con la lista de espera, ¿vale? Estaba Emufa, pues vamos con Emufa el primero. Emufa, te agrego a la lista de amigos, me aceptas, me retas y jugamos la primera partida. Ay, Silver Cage, mis perros. Abusador, dice Asunat. Para una vez que gano. Hasta luego, Lucar. 1789 dice, hasta luego, Lucas. Buenas noches, Gap. Por cierto, que yo creo que no te he saludado. Tengo que hacer estas cartas de chiquito de la calzada. Prometo que estos días de agosto voy a ponerme a buscar los vídeos de chiquito, los voy a editar y los voy a poner en las cartas para que salga el propio chiquito con propiedad diciendo las frases. Bueno, eso para chiquito o para el personaje que sea, ¿no? Porque hay muchos personajes. Bueno, pues como Emufa no acepta o no me reta o lo que sea, voy a ir añadiendo también Acid House, ¿vale? Emufa, Acid House, sois los dos primeros. El primero que me acepte la solicitud de amistad y me rete, juego con él. José Castro dice, ese mazo está imparable, es el mejor mazo de la historia de Magic. Ya lo dijo Richard Garfield, dijo, ojo a la cabra. Richard Garfield dijo, cuidado con la cabra. Ey, sabio errante, buenas noches. Hacía tiempo que no te veía por aquí, efectivamente. Voy a volver a jugar con el mazo de la cabra, es que está imparable. La cabra invencible. Pues sí, hacía mucho tiempo que no te veía por aquí. Así que bueno, es un placer tenerte de vuelta y espero que te quedes. La jugamos con Acid House, vale, perfecto. Y Mufa, a ver si ahora me acepta y me reta. Después de esta partidilla. Celta Draco, te ha caído muy bien la pequeña vacación de desintoxicación del LOL. ¿Tú crees que me ha sentado muy bien? He puesto una foto en Instagram. Por cierto, si no me seguís en Instagram, debajo de este vídeo hay un enlace a mis redes sociales. Bueno, hay muchos enlaces a muchas cosas. Bueno, pues uno de los enlaces que hay es a mi Instagram, al Instagram de Magibiblioteca. Acabo de subir unas fotos del sitio en el que he estado, para que lo veáis, para que os hagáis una idea de dónde he estado. Krazao dice, copio el deck con tu permiso. No te preocupes porque no lo he inventado yo. Así que puedes copiar el deck. Yo también lo he copiado a su vez. Es muy raro que encontréis alguien que es el creador de un mazo. Es muy raro porque el 99% de los mazos pues son copiados. ¡Ey, Jesús! Buenas noches, te estaba echando de menos. Yo estaba aquí preocupado, no he dicho nada, pero estaba preocupado que no te veía. Digo, ¿qué habrá pasado con este? ¿Dónde estará? Vamos a esperar a que haga objetivo a la acechación a Gaz de Yarok y lo matamos en respuesta. Podemos no matar... Sí, vamos a matarlo. Da igual porque, al fin y al cabo, la acechación a Gaz me hace perder una carta que pierdo igualmente. Por cierto, es una Doom Jorion, es un mazo muy bueno y que nos destroza. Pero una de las formas, uno de los anticriaturas que lleva el mazo de Acid House es el juramento de Kaya. Y el juramento de Kaya no mata a la cabra. Esa es la parte buena. Pues... quizás... wow, está interesante, ¿eh? Me voy a quitar la llanura. Porque puedo jugar estas cartas... Esta cuesta 2, le puedo hacer 5 daños a la cabra y pega 5 más. Es como un más 5, ¿verdad que no? Esto es el doméstico, puede conmigo. Buenas, Wilson Becerra, ¿qué tal? Buenas noches. Poquito a poco, ya va entrando todo el mundo. Fijaos cómo... ¿A qué huele? Huele a victoria. Huele... No lo leéis. Yo creo que huele a victoria. Le podría haber tirado el choque a la cabra para hacer 2 daños más. Pero bueno.
Dice Jolitok, buenas noches, me acaba de salir un anuncio de Hearthstone. Tengo que mirar el tema de los anuncios de Twitch porque yo quería quitarlos completamente. No sé si quitarlos completamente o si ponerlos incluso. Estoy dudando. Creo que le voy a tirar un choque a mi cabra. Es que no sé muy bien. Le voy a tirar el choque a la cabra. Se lo tendría que haber tirado antes. En el ataque anterior habría hecho 2 daños más. Si hubiésemos robado tierra, habría hecho el resurgimiento. Aquí es muy difícil que ganemos, porque el sumazo es un mazo puro de anticriaturas. Entonces nos va a matar la cabra y se acabó, porque es todo se basa en la cabra en este mazo. Dice José Castro que a él le salen anuncios de Doritos, ¿veis? Aquí ya está, game over. Qué asco. Habíamos puesto todo en la cabra y un removal cualquiera te la mata y adiós. Ey, buenas noches. Ah, no, no he dicho nada, no he dicho nada. Ay, qué mal. Pues nos va a ganar Acid House la primera partida de la noche. Neo de Felices, hashtag pringado. No sé si me lo dice a mí, a José Castro por lo de los Doritos, a Yolitok por lo del Hearthstone. Pero bueno, ya sabéis cómo es Neo. Es pura simpatía. No te enfades, Neo, por favor. Lo digo de broma, con cariño. Otro Jorion. Pesadito, el niño de los Jorions. Dice que a mí, pero que un poco a todos. Joder, es que nos hemos robado. Yo creo que me he robado los 4 choques y las 4 respuestas al surgimiento. Y no exagero, ¿eh? Aquí 2 choques, otro choque en mano y creo que he tirado otro hacia abajo. Y la respuesta al surgimiento, creo que he tirado otro hacia abajo también, ¿verdad? Y Neo dice, no te preocupes, es cierto. Hey Ever, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Le vamos a matar su 4-5 vuela. Al menos nos vengamos un poco, ¿no? Que no se crea... ¿Qué ha pasado con Emufa, por cierto? ¿Emufa me ha aceptado? Emufa no me acepta tal como soy. Ahí está. No me ha aceptado tal como soy. Pues voy a tirarle esto a la cabeza y a jugar el gigante aplastabosos porque así al menos tenemos algo. Oye, ¿no os parece que esta parte de la carta no es nada mala y que se ha infravalorado demasiado esta carta y no se ha jugado nada cuando puede tener algún tipo de utilidad? Bueno, por cierto... Vuelvo a repetir, he estado todo el fin de semana en el pueblo, en las montañas, he hecho el bestia... ¿Qué ha pasado? Ha metido una ira de calla. He hecho el bestia, me he subido a los riscos, a los picos, me podría haber despeñado por ahí. O sea, si hoy no hubiese habido directo habría significado que me habría matado por ahí, me habría caído una piedra. La verdad es que me he subido a un par de sitios un poco peligrosos. Y yo ya no estoy para estos trotes, me duelen los tobillos de saltar por el monte, me huele toda la ropa, las zapatillas, a tomillo, de correr entre el tomillo durante todo el fin de semana. Yo he ido a hacer campo y a correr y he corrido por todas partes, o sea, pero en plan salvaje, en plan animal. Krazou dice que con Filoascua puede hacer maravillas. Es que yo creo que sería redundante, o sea, es decir, la propia Filoascua ya es buena con esa carta, entiendo yo. O sea, no lo necesitas, lo que quiero decir. Ay, vamos a ver. Que esto... ¿Qué tipo de sustancias venden en ese pueblo? Ninguna especial. Vale, lo que vamos a hacer es matarle el Jorion si bloquea. Y jugar el gigante aplastahuesos. A ver, si tiene otra ira de calla. A ver, o sea, le quedan 8 de vida, ¿vale? Entonces, me la juego a matar con la Aurelia. Ese es el plan, ¿vale? Si tiene un removal masivo, una ira de calla... Es que jugar el gigante aplastabosos, así que me tire otra ira de calla... Lo que puedo hacer también es jugar ahora mismo una destrucción presagiada, que también me humilla bastante. Pero bueno, si hay destrucción presagiada, pues perdemos y listo. Uy, ya no le matamos. Bueno, le voy a tirar el choque a su cabeza, supongo.
Domingo feliz con su cabrita y saltando por las montañas. Pues vi ayer un rebaño de cabras, me acerqué y todo. La verdad es que estaba en un sitio por el cual no tenía que pasar el rebaño de cabras. ¿Veis lo que decía? Nah. Pero me pasé a posta para pasar cerca de las cabras. Una lástima. ¡Ojo! Esto le hace 5 daños a esto y se muere. Pero tiene que ser atacante o bloqueadora. Pasamos turno. El turno anterior no tenía maná suficiente para hacer el resurgimiento. Cuesta 5 de maná, es que es el problema que tiene la carta. Buenas noches, el bardo FM, por cierto. ¡Ouch! Él tiene un montón de combustible para ir sacrificando permanentes con la destrucción presagiada. Yo, o sea, nosotros ya no vamos a jugar nada más, claro, lógicamente. Voy a descartar el burlón intrépido. Yo creo que le vamos a sacar menos partido ahora. Sí, lo lógico es que él tenga ya siempre algo y no podemos ganar. Vamos con la cabra. Hey, buenas, señor Pompas, ¿qué tal? Bienvenido. Pues como digo, en el Instagram, si me seguís, antes he subido fotos del sitio al que me he subido. He subido a... ¡No! He subido a un sitio que se llama... He subido a un sitio que, bueno, que a lo mejor os suena, que se llama... Vértice geodésico. No sé si a lo mejor os suena lo que es un vértice geodésico. Pues allí en mi pueblo hay un vértice geodésico que está en lo alto de una piedra que está muy alta y que no hay caminos que lleguen hasta allí. Está en medio del monte perdido. Venga, que sí que eres muy bueno, Acid House. Ya me he enfadado. Pues todos los topógrafos que hay aquí en el chat sabrán lo que es un vértice geodésico, supongo. Bueno, es un pilón de cemento. Eso ha sido una columna de cemento que se usa en topografía para elaborar mapas. Bueno, se usaba porque yo me imagino que... A ver, hoy en día supongo que ya no se usan esas cosas porque hay otros sistemas, ¿no? Tenemos sistemas de GPS y esas cosas para elaborar mapas o posicionamiento de... O sea, que si los puntos geodésicos, si los vértices geodésicos se siguen utilizando para algo hoy en día, supongo que es para triangular, efectivamente, Jolitoc. Eso es. Es para hacer triangulaciones y elaborar mapas. El nombre de carta de Magic, el vértice geodésico, sí. Ah, vale, estaba poniendo que no me había dado en cuenta. Mira, Jesús dice que ahí tienen otro punto geodésico. Sí, más o menos hay un punto geodésico. Tampoco, hay muchos, hay 11.000 puntos geodésicos en España. Hay uno cada 20 o 30 kilómetros cuadrados, hay un punto geodésico, más o menos, o cada 50, depende de la región o de la zona. Son para hacer triangulación y elaborar mapas, fundamentalmente, o cosas de posicionamiento antiguamente. Ya digo que hoy en día ya no se usan. Bueno, pues es un pilón de cemento y en mi pueblo está en un risco que está muy alto, que es difícil acceder a él. Y no hay ni caminos ni nada, o sea, hay que llegar hasta allí como las cabras, os lo juro. Subí allí que yo dije, es que me mato. Había una caída a ambos lados de la piedra, caída de 15 metros para abajo, que me mataba si me caía desde ahí. Bueno, Garchomio, te toca. Acéptame y rétame. Y DM Norris, lo mismo. El primero que me acepte y me rete, juego con él. Y buenas, Jordi Asina, ¿qué tal? Bienvenido. Mira, dice Jesús, que ya he tirado de Wikipedia. Un vértice o punto geodésico es un punto conformado en una red... es un punto señalizado que indica una posición geográfica exacta conformando una red de triangulación con otros vértices geodésicos. En algunas comunidades autónomas, como es el caso de Aragón, también se les conoce bajo la... Es justo la frase de la Wikipedia. Oscar Tejedor, buenas noches. Sí, efectivamente, lo gracioso del punto geodésico es que lo pone. Hay una plaquita que pone Instituto Geográfico Español, la destrucción de este punto geodésico, de este vértice geodésico, está penado. Obviamente no hace falta ponerlo porque es un bien público. Todos los bienes públicos están penados destruirlos, lógicamente. No, no tiene nada que ver con bajar al pilón. Iba a decir una tontería, pero no la voy a decir. Estaba pensando, ¿lo digo, no lo digo, no lo digo? Bueno, por cierto, ¿con quién estoy jugando?
con D menoris, vale, perfecto. Ha sido el más rápido del lugar, Garchomnio. Cuando le he agregado, dice, espera, espera, que estoy metiéndome en el Magic Arena. Pero, ¿qué estabas haciendo, muchacho? ¿Y entonces qué hacías? No, no lo voy a decir. Me lo podéis imaginar. Ahora jugamos Garchomnio después de esta. Vale, esta mano me la voy a quedar. Solo dos tierras. Pero ya tenemos un Raptor, chispitas y cositas. Bueno, pues le mando aquí un saludo enorme a El Gato de Buenos Aires, Argentina, que dice. Me dicen por aquí un secreto que está fascinado con mis vídeos. Pues nada, un placer. Muchísimas gracias por verlos. También a Sagoramone, también, por supuesto. Y vamos a buscar la tercera tierra. Se ríe. Venga ya, dame más chispas. Estamos robando muy raro, ¿eh? El Suffler, que está roto. Está rompido este Suffler. Está rotísimo el Suffler. Rotísimo. El Vaporador de la Fuga se lo podemos matar el siguiente turno. Ojo, que el Raptor Merodeador con protege cachorros contra una mono red. Ríete tú. De hecho, me arrepiento ahora de haber tirado el clarín. Porque el clarín mata. Mata a sus bichos, pero no mata el nuestro. ¿No hemos robado tercera tierra en serio? No hemos robado tercera tierra. Es que no me lo puedo creer. Es que fijaos qué mano teníamos para... Hacer tercera tierra, protege cachorros sobre el Raptor y luego Aurelia el siguiente turno. Ever, pobrecillo, dice que las 10 partidas que ha jugado esta mañana se ha quedado en 3 tierras en todas. Venga, un Torbran. Torbranízate. Bueno, pues pegará de 4. Y el Torbran no lo matamos. Bueno, sí, lo matamos con la respuesta. Mi reino por una tierra. Pues no voy a atacar. El vértice geodésico es win condition, ojalá. Nos ha faltado un vértice geodésico en esa mano. Podríamos matarle el Vaporador a la Fuga y dejar vivo el Torbran. Me lo estoy pensando. Le voy a hacer 5 daños al Torbran de esta manera. Con una... ¡Wow! Con una sola tierra, esta partida se la liábamos. No hemos perdido, ¿eh? Todavía. No he bloqueado todavía, creo. No, pero no voy a bloquear. Bueno, tenemos removal. Con que robemos una tierra... Para poder hacer choque, golpe de justicia. Con robar una tierrecilla ya haríamos cosas. Katin dice, contragro va bien, a la que hay algo de control la cabra es caca. Me he comido 3 derrotas seguidas. Es cierto, me imagino que contra control tiene que ser muy malo. De hecho, la partida que hemos jugado antes, que ha sido contra un mazo de control, la hemos perdido fácilmente. Pues nada. La verdad es que esta mano, con que hubiésemos robado una tierra más, una tercera tierra, habría sido buena, muy buena mano. La mano sigue siendo buena. Fijaos lo que estamos aguantando y lo que nos estamos defendiendo. De todas maneras, si él ya tiene chispas en mano con las cuales nos mata, pues nada. Vale. Aquí nos da mucha información gratis. Espérate. Puede sacar 3 de mana del Vaporador, pero no puede equipar a velocidad instantánea. Emufa, hola, he vuelto. ¿Dónde estoy de la lista? Estás ya invitado. Así que no, no puedes equipar a velocidad instantánea, pero buen intento. Lo he intentado, ¿eh? Si os habéis fijado, se ha visto que lo he intentado. Venga, una tierra y remontamos.
Espérate, si lo hacemos objetivo, nos hace 2 años. Es lo que hay, ¿no? Es que no podemos hacer otra cosa. Ah, podría haber jugado el coste como el gigante como criatura, pero no es buena idea. Vale, ojo que se viene la remontada, chavales. Que cuesta doble blanco la mutación. Cuesta doble blanco la mutación. Y no tenemos el doble blanco. Buenas, Pipel, Pipelón, ¿qué tal? Bienvenido. No quería jugar el gigante como criatura. Porque, joder, porque también es chispa. Y no resolvía nada porque él equipa la filoascua y pega de 28... No, a ver... Te va a matar con un choque, ya lo sabía. Me lo tenía. Madre mía, qué mala suerte. Qué mala partida. Qué mala suerte. Vaya atascazo, ¿eh? Vaya atascazo. El juego que no quiere que ganemos. Vale, Emufa. Acéptame la solicitud de amistad y rétame y jugamos. Vamos a ver. Noiseses. Noiseses, teniendo la lista, ¿vale? A ver, dime si esto está bien, porque en lugar de ponerme el nombre completo me lo has puesto por fascículos, que eso también pasó antes y no entiendo muy bien por qué me lo pones por fascículos. Primero Diego y luego hashtag 60021. Está bien, ¿no? Hey, Alexis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches o buenas tardes allí. Un saludo, que nos saluda desde Perú. ¿En qué posición estoy en la lista? Dice Perico. Pues estoy jugando con Garchomnio. Estás segundo, el siguiente se mufa. Y Edu Baram, ¿no? Esa suscripción, muchísimas gracias. A través de Twitch Prime, primer mes, bienvenido. Me alegro un montón de que estés por aquí. Y espero que sea el primero de muchos más meses. Muchísimas gracias. Por cierto, cambio de mazo, ¿eh? Cambiamos de mazo. Voy a elegir jugar ahora un mazo Temur de monstruos, que me llamó mucho la atención y quiero ver si esto funciona. Juan Calaid dice, ¿qué mazo recomiendo para rankear ahora en estándar? Obviamente ahora mismo el mejor mazo de estándar parece que es la Sultai Ramp, que la semana pasada la estuve jugando bastante. La Sultai Ramp parece una de las mejores opciones. A ver, necesitamos mana azul y un segundo rojo. Cuesta triple azul el hechizo. Vale, creo que no me he equivocado. Es que el problema de... Bueno, Garchomnio, por cierto, que está jugando un mazo de ciclar, obviamente, ¿no? Yo para rankear en estándar recomiendo la Sultai Ramp, me parece que es el mejor mazo. Y también recomendaría Temur Aventuras, porque es un mazo que si te lo montas ahora con los comodines lo vas a tener entero el año que viene igual también. Bastante buena opción. Don Sordo dice, vaya tiempo sin ver un mazo de ciclos. Va a volver porque con las prohibiciones pues se vuelve a convertir en uno de los mazos poderosos del formato, lógicamente. Yo me pregunto si algún día dejaremos de robar tierras. A ver, tenemos azul, 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 rojo, rojo, verde. Es que lo que me preocupa es rojo, 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 azul, azul, azul. Es que me preocupa el tema del maná. No quiero... Estaba pensando si ciclar el trioma de Ketria o no. Nos parece súper complicado a veces ver si tienes el maná color suficiente para jugar sobre todo un ultimátum. En Magic Arena, quiero decir, porque yo cuando lo hago en físico, las tierras las distribuyo muy fácilmente y las veo mucho mejor cuando las estoy tocando con las manos y redistribuyendo. ¿Sabéis a qué me refiero? Eso me pasa. Mira, Jesús es el siguiente. Ah, pero Perico, si te tengo aquí, la lista de amigos. No hace falta que te pusieses en espera. Tú puedes retarme cuando quieras y jugar. No sé si vamos a llegar a robar algo. Que no sean tierras. Ah, esto es un buen robo. Vamos a ver qué nos da este señor Uro. Aparte de 3 vidillas. Él nos puede matar el siguiente turno, ¿eh? Que lo sepáis. Cartas en el cementerio. No tenemos ninguna, ¿no? Nada, 2-2. Estaba pensando, digo, a ver si me llega para rejugar el Uro desde el cementerio, pero no.
Vale, el combo de este mazo es hacer ultimátum y que te caiga un terror de las cimas y un par de bichos más. Y haces ¡bumba! Y matas de un golpe. O sea, es un mazo de combo. No es un mazo de combo, pero puede ganar un golpe. Ah, mira, muy buena. Nox Game nos ha puesto en el chat. He echado un ojillo todos a lo que ha puesto Nox Game en el chat. Un enlace con los porcentajes de victoria y derrota que tienen cada uno de los principales mazos del formato jugando los unos contra los otros. Esta lista ya la había visto yo por ahí. Está en el chat, ¿vale? El enlace a esta lista. Ya la había visto yo por ahí. Pero lógicamente tiene una pequeña salvedad. ¡Ey, qué susto! ¡Ey! Si llego a casa, te vuelvo a palizar, dice Matthew84. Lo dudo. ¿Qué hacemos? Obviamente hay que hacer esto. Y a ver qué sale. ¡Oh! No han salido malas, no han salido malas. Todo, todo lo ponemos en juego, incluso el tifón de tiburones. Y hacemos un Ugin de 2. Lo malo es que nos quedan 2 vidas. Ese es el problema, ¿verdad? El problema es que nos quedan 2 vidas. Nos va a matar con una cosa de esas. Ya sabéis a cuál me refiero, ¿no? Nos va a matar con una... la chispa de la vida. Buena partida. ¿Cómo? No me he fijado en cómo se llamaba. ¿Resplandor del Zenith puede ser? Resplandor del Zenith, vale. DuckTales DJ también me lo confirma en el chat, sí, sí. Y en el Eiki también, muchas gracias. Me ha costado, pero me ha salido. Eso sí, he venido Jesús estaba antes. Jesús tiene priority sitting, él se sienta primero. Y una pena la de... Uy, me ha gustado el mazo. Vamos a ver si esta partida consigo ganar. Buenas noches, Javi SR, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, he visto algo de las filtraciones de Monket Remastered, pero bueno, no hay prisa, si sale el día 13, pero ya mañana es, ¿no? Mañana empiezan los spoilers oficiales de la colección. Sabemos las cartas que van a salir, o sea, se saben porque pertenecen a 2 colecciones, entonces no va a haber sorpresas, excepto las sorpresas que han metido, ¿no? No quiero hacer muchos spoilers adelantados de momento porque no hay nada confirmado, creo. Pero se supone que va a haber cartas que no estaban en Amonkhet ni en Hora de la Devastación. Sí, el ultimátum salió muy bueno. Bueno, Emufa dice, voy después de Jesús, creo. Ya me retas, claro, efectivamente, ya te retaré cuando... No, no, retadme vosotros porque si no os pierdo. Es que es justo lo que iba a decir. Ah, uff. Voy a hacer mulligan, es que esa mano era muy lenta. Y esta es la misma mano. Es la misma mano. Perico y Emufa. Ahora os reto, ahora jugamos. Tranquilos y... Uy, he abierto la calculadora sin querer. Uff, tenemos una mano lentísima. Matthew, muchísimas gracias. Ha comprado 20 cofres de la colección básica. Muchísimas gracias, Matthew, por esos 20 cofres. Mucha suerte con ellos. A ver si te sale el sobre de Collector's Edition. Y Max Power, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Es otra Temur? ¿Es un Mirror? Ojo, esto huele a Mirror. Y yo no he sido. Vamos a ver qué tretas. Pero si esto es histórico. Ya me está haciendo trampas, Jesús. Jesús, ya me estás haciendo trampas. Esta carta es de histórico. Esto está prohibido en estándar, claro. Si lleva espiral de crecimiento. De la espiral de crecimiento ni me había dado cuenta. No me había fijado. Dijo, estoy tan habituado a verla jugarse que no... Jesús siempre anda haciendo aquí el lío. Nos ha hecho todo el lío. Menudo tongo. Échate amigos para esto. Luego te apuñalan por la espalda. Y después quitan cartas de Ampestal porque dicen que estaban muy rotas para arena, ¿cierto? Explorar, venga, venga. A ver, Nox. Ahora te va a usar Teferi. Y Dominator Kusanagi. Muchas gracias por esa suscripción. 2 meses. Agradece un montonazo a través de Twitch Prime. Y bueno, pues no sé qué es lo que hace Jesús, pero...
Bueno, maná infinito es lo que hace, ¿no? Voy a... Me meto un cable a las espinas en mesa. Que ahora que me di cuenta, no es tan buena idea como me ha parecido en un principio. Porque su uro es 6-6, que es más grande que el nuestro, pero bueno. Don Sordo dice, Domingo, ¿no tienes mazo Best of One? Es que nadie juega ese formato, ¿cómo? ¿Qué es eso de mazo Best of One? Normalmente yo siempre juego Best of One y casi todos los mazos que juego son Best of One, normalmente. Voy a robar... ¿Por qué tengo una isla en el cementerio? Ah, vale, ya sé por qué. Del cabello de las espinas. ¡Ay! Esto llega... Bueno, pero no teníamos mana suficiente, también es cierto. Es posible que sea letal. Si tiene la curiosidad, lo que está jugando Jesús es el mazo de combo de curiosidad. ¡Hey, Matthew! Solo quiero la del susto y nos sale. ¿Sabes qué? ¿Sabes que la carta, las cartas las puedes también crear? Hay un sistema dentro de Streamloots que puedes destruir cartas y te dan gemas o cristales por ellas, y con esos cristales o gemas puedes fabricar, crear otras nuevas cartas. Así que si la quieres la puedes crear, la del susto. Jesús dice, perdón, se me olvidó avisar. Y todo el mundo, claro, todo el mundo en el chat ahí, se lo olvidó, entre comillas. Ha sido sin querer, guiño, guiño. Te va a combar, dice Volk. De momento parece que no tiene el combo, porque si lo tuviese yo lo habría hecho. Dice Javier SR que si metería Ugin en el banquillo de la Temur de Aventuras. Sí metería Ugin de banquillo, ¿por qué no una copia? Pensad que el banquillo de la Temur de Aventuras es un banquillo con 15 cartas distintas. Puedes innovar, ¿no? Sobre todo tras la rotación. Tras la rotación va a perder muchas cartas. Te dará un sensei que gasta la carta del tigre. Va a perder muchas cartas el mazo tras la rotación. Y muchas cartas. El mazo no, el banquillo va a perder muchas cartas. Entonces ahí vas a tener opciones de Ugin, yo lo veo bien. Y de base algún uro. Se pueden meter, pero no hacen falta. No hacen falta porque el... ¿Cómo se llama? El gigante talla de habichuelas hace mejor trabajo en ese mazo, yo creo, ¿no? Hey, Leandro Lee, muchas gracias por ese cofre de Streamloots de la naranja mecánica. Mucha suerte con él. A ver si te sale uno de los sobres de M21. Ahí va. Esto comba un montón con uros. ¿Tendrá algún tipo de counter o algo él? Puede tener algo de counter. Voy a atacar primero, a ver si hace algo. Es que el uro es un 6-6. Al entrar en juego hace 6 daños al Nip-Mizzet con el uro. Este de que vaya al cementerio. Es que estaba pensando hacer Ugin y hacer el menos 6. Pero me mataría a mi uro. No hace falta que me mate mi uro. En lugar de hacer Ugin, hago Terror de las Cimas. Tranquilo, Jesús, no pasa nada. Celta Draco dice, ¿en serio hasta lo dices eso de las cartas? Pensé que lo sabríais, lo pone. O sea, es decir, en Streamloots lo pone, hay una pestañita que pone eso. O sea, no es ningún secreto ni nada de eso. Mucha gente lo sabe y lo usa, ¿no? O sea, vamos, yo pensaba que todo el mundo lo sabría. ¿En serio no sabéis que eso existe? Lo de que se pueden destruir y crear cartas. Es como en el Hearthstone, hay un sistema, en lugar de comodines, lo que hay es eso. Lo pone en modo construcción, eso se llama así, modo construcción, dice Javi SR. O sea, yo sé que mucha gente lo usa, ese modo construcción. Aquí me la estoy jugando un poquito, porque él puede tener un removal al terror de las cimas, o un counter, o un bouncer, me lo sube a la mano, o lo que sea. Me voy a quedar con el que estaba en juego previamente, y le hacemos 6 daños al Nimbizet. Ojo, que le hacemos 6 daños al Nimbizet, pero que casi le matamos a él, que le quedan 12 de vida. No, lo ha protegido, claro, ¿cómo no he caído? Que llevaría protección. Tendría que haberle hecho los 6 daños a él. Bueno, es que a ver, si sobrevivimos este... O sea, no le mataba igualmente. Si sobrevivimos a este turno, pues con esto sí le matábamos. Con el Ugin sí lo matábamos.
Quizás he sido demasiado optimista, dándole más tiempo de vida a él para que encuentre la curiosidad y nos gane. Emufa dice, podía destruir un comando o trolearle 12 veces, ya sabes lo que elegí. Pues mira, ya ha ganado. A ver si sabe cómo va el combo, ¿no? Bueno, con que robe una carta. Con que haga daño. Es que va solo, ¿no? Buena partida, Jesús. El mazo mola, ¿eh? El mazo de curiosidad de Nimbicet no está mal del todo, porque es un combo de solo dos cartas. Nimbicet y curiosidad. Va bastante bien. Vale, 3ND, 1K4, se lea como se lea eso. ¿Endika? ¿Endika te leo, Endika? Bueno, Endika o 3ND y 1K4 pregunta, ¿cuánto tiempo, dinero o dinero, I o U dinero, cuesta tener un mazo competitivo desde cero? 0 euros, 0 minutos. Emufa, te toca. 0 euros, 0 minutos. Dirás, ¿what? ¿Cómo que 0 euros, 0 minutos? ¿Cómo va a costar 0 euros, 0 minutos tener un mazo competitivo en Magic Arena? 0 euros, 0 minutos. Hay varios mazos competitivos que según te creas tu cuenta desde cero, los puedes tener montados. Y lo he demostrado aquí en el canal en varias ocasiones. De hecho, hemos hecho varias series sobre ello. Que me he empezado una cuenta desde cero y esa misma sesión de juego, esa misma tarde o esa noche que empiezo a jugar con esa cuenta nueva desde cero, tenía un mazo entero competitivo, como por ejemplo el mazo de Ciclar, como por ejemplo el mazo Azorius Flyers, como por ejemplo el mazo Simic Flash. Lo hemos hecho en varias ocasiones con varios mazos. Y sí, Jesús, joder, me has ganado. Lo has sabido defender, sí. Tendría que haber hecho Lugin y haberte exiliado el Nimbicet. Ahí me he liado yo. Vale, sale Mufa. La mano. Es otra mano mala. Es que, pero ¿cuántas copias llevamos del Herbívoro Arbóreo que no me sale nunca? Llevamos 3. Es que lo echo mucho de menos porque el mazo no tiene costes. Ni uno ni dos. Es que empieza en el coste 3. Voy a hacer... Que la mano no es tan mala. Voy a hacer un mulligan. Venga, va. Mira, por fin. Venga, va. Me gusta. Y me voy a quitar... Pues creo que me voy a tener... Es que no sé a qué nos enfrentamos. Me voy a quitar el tarot de las cimas. Pero me quedo con el gigante aplasta huesos. Bueno, Black es win condition, jeje. No es un mazo tan malo. Hey, Josico, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Por ejemplo, la White Winnie. Es que la White Winnie estaba más pensada para el anterior metajuego, pero es otro mazo prácticamente free to play y no es malo. In play, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. José Castro dice, qué raro, quería suscribirme al canal, pero no me salen más opciones. Eso es porque te he bloqueado. Leandro Lin dice, rompí una mítica, creé 12 cartas de voz. No sabía. Bueno, pero las cartas de voz son muy importantes. De hecho, yo creo que una carta de voz, aunque sea común, vale más que una mítica. Legendaria, creo que la llaman, ¿no? En Streamlots. Que José Castro, no sé, mira, trastea. Obviamente no te he bloqueado, ¿vale? O sea, era broma. Mira a ver si encuentras la opción de suscribirte. A lo mejor se te ha deslogueado solo el juego y no te has dado cuenta. Puede ser eso. Somos un mazo de control, un mazo que gana tirando ultimátums, ¿vale? Así que no voy a tirar el gigante aplastahuesos, no voy a jugarlo como criatura porque no es el objetivo de este mazo. Vale, esto no lo podemos matar con el gigante. Ya tenemos el ultimátum también. Siempre que ganes vidas, el oponente objetivo pierde esa misma cantidad de vidas. ¿No lleva blanco? Generalmente estos mazos llevan blanco. Porque hay una carta blanca-negra con la cual gana automáticamente el mazo. Joder, ¿por qué tienen que aguantar 3 todos sus bichos? ¿Cómo los mato? Voy a tener que jugarlo para bloquear el gigante aplastahuesos. Qué pesadito. No le voy a matar el escorpión dentellado. Bueno, ¿por qué? Porque dice buena. Javi dice, el meta lo noto más sano. Algo más de Sultai, pero bueno, soportable. Sí, hay muchas Sultais, pero sí que es soportable. O sea, es cierto que
mucha sultai de control y eso, pero es soportable, efectivamente. Está bastante bien el metajuego ahora. A ver, Garchomnio pide consejo. ¿Me hago un mazo de Zendikar dentro de unos cuantos meses? Ojo, dentro de un mes y medio. ¿O me hago un mazo de Pioneer? Tengo poco presupuesto. Pues es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque una cosa es de Magic Arena y la otra cosa no. Falta, dice, tú eres muy discreto. Ey, Quinta Falta, buenas noches. Bienvenido. You are very discreti. Entonces, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Si vas a jugar muchos torneos en tienda y te lo vas a pasar bien, joder, pues adelante con Pioneer. Si no vas a ir mucho a tienda a jugar torneos físicos presenciales con ese mazo de Pioneer, pues obviamente Magic Arena. Yo creo que la decisión tiene que ir por ahí. Yo priorizaría siempre el salir de casa y... De Daron Sensei, gracias por el susto. Que me ha asustado un poquillo, ¿eh? No muchísimo. Pues mira, Garchomp, anímate con Pioneer. Hola, mariquita. ¿Dónde vas con esa cara de payaso? Neo, joder, Neo, ¿cómo te lo curras? Neo ha estado toda la noche. Neo ha estado toda la noche ahí pensando y maquinando. Josico, buenas noches. Y Endika, voy a leer tu nombre así, salvo que me digas lo contrario. Voy a decir Endika. Endika, muchas gracias por el follow que te acabo de ver. Bueno, es posible que hayamos perdido ya, pero bueno. Buenas noches, Daimetan. ¿Qué tal? Bienvenido. Ahora que lo pienso, tendré que volver a mandar el mazo porque prohibieron el gato. Joder, este mazo es malísimo, Yo diría que también más es con Pioneer. Bueno, espérate, es que tal y como están las cosas... Domingo inventó la cuchara porque matar gente con un cuchillo era demasiado fácil. Ahora que lo pienso, espérate, acabo de dar un consejo bastante malo teniendo en cuenta que o estamos en confinamiento o lo vamos a estar en 2 semanas o van a cerrar las tiendas para siempre. La verdad es que no es buena, no es un buen consejo. Voy a hacer un último intento con este mazo. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por esos 10 cofres de la colección básica. Suerte con ellos. Aunque yo sé que tú eres feliz con que te salga la carta del susto, ya eres feliz, ¿no? Que solo habéis dicho ya más de uno esta noche. Garchomnio dice que si pasa el deck, ¿a qué deck te refieres? ¿El mono white agro? ¿Pero es de Pioneer o es de estándar? Si es de Pioneer no tengo ni idea. Jordi Asina dice, ¿de verdad crees que nos vamos a quedar sin Magic físico? A ver, no lo soy, no soy divino, no lo sé, pero ¿existe la posibilidad sí o no? Es innegable que nos podemos comer los mazos con patatas. ¡Hey, José Castro! Muchas gracias por esa suscripción de nivel 1, primer mes. Sí que la encontraste al final, muchísimas gracias. Ahora que tendré que... Ahora lo tendrás por Discord, borrarme de la frame list. No, porque te iba a borrar la frame list. Ojo que salimos. Último intento que hago con este mazo, está teniendo... O sea, a ver, el mazo, pues sí sale muy bonito y tal, pero claro, el problema es que no sale. El problema es que necesito una cantidad ingente de tierras y los 4 primeros turnos no haces nada, básicamente. Entonces, claro, lo que digo, no parece muy buena idea invertir una gran cantidad de dinero en un mazo que posiblemente no vas a poder jugar ni ahora y a lo mejor nunca. O sea, es que no sé, nunca quiero decir a lo mejor en mucho tiempo, es que no sabemos qué va a pasar, está la cosa chunga. Vale, cuidadora de Saruli, juega Perico. Entonces quizás no sea un buen consejo, es lo que quiero decir, económicamente hablando o el uso que le puedas dar, ¿no? Por eso a día de hoy parece más inteligente, más lógico, más precavido el jugar Magic Arena, que vas a poder jugarlo sí o sí, pase lo que pase, ¿no? A ver, es que es un mazo de muros y nos va a ganar, porque es que este mazo no funciona. Dice a Gerudin, ¿qué opinas de Oko? No el baneado, el de deck físico preconstruido de Sesimic de coste 6, que malísimo. Ese Oko es malísimo. Mazo de muros, sí, parece que es un mazo de muros. Perico no está jugando un mazo de muros. El problema que tiene el mazo de muros, que es que no son... este no son... Sí son muros todos, vale, no decía nada. Iba a decir que es ultra dependiente de alerta máxima, que si no le sale alerta máxima, pues pierde. Y si le sale, pues gana. Así que hemos perdido ya.
Vamos a ciclar un tifón de tiburones porque ahora es más importante robar tierras. ¿Por qué no me ha dejado bloquear? ¿Es imbloqueable? Ah, es imbloqueable. Joder, Neo, ¿cómo te pasas, no? No sé si es normal la mano que tenemos. Me da pena por Perico. Voy a dejarle que ataque y que intente ganar la partida. Sí, Pioneer lo van a meter pronto en Magic Arena para finales de otoño. Para otoño va a estar. Madre mía, le ha salido a Perico la absoluta perfección con ese mazo. Vale, no intentéis jugar este mazo, ¿vale? Este mazo Temur de monstruos. Es que no gana ni una partida. Es que yo creo que no he ganado ninguna partida con este mazo, ¿no? Creo que no hemos conseguido ganar ni una sola partida con este mazo. Lo voy a borrar antes de nada. Terror Ramp, porque me ha parecido lamentable. Vale, Volk me estaba retando. Ahora seguimos con la lista, ¿vale? La lista está tal que así, ¿vale? Ahora van José Castro y Diego, pero antes Volk, que está en la lista de amigos. Y, joder, estáis hoy pesaditos con las cartas leídas. Hombre en una sauna. Vamos a ver esto de qué va. Seychelles, las islas Seychelles. No juguéis ese mazo sin permiso de vuestros padres, dice Garchomio. Es peligroso, niños. Dice Ever, es mejor la Temur Elementales que lleva Ultimatum. Sí, es básicamente el mismo mazo, pero tiene jugadas los primeros 5 turnos. Golgari Aventuras no, es Golgari Flash. Es otro mazo que he visto por ahí. A ver, muchas veces juego mazos que veo por ahí que me llaman la atención, los traigo al canal y los pruebo, ¿no? Y, por ejemplo, la primera partida, las primeras 5 partidas con el mazo de la cabra, joder, pues ha ido muy bien, nos hemos divertido, nos hemos reído. Vamos a jugarlo como criatura. Y ha ido muy bien el mazo de la cabra. Segundo mazo que hemos jugado, la Temur Ramp, esa de Ultimatums, pues no ha ido bien, no ha ido bien. También estoy robando muy raro, ¿no? O sea, quiero decir, muchas copias de la misma carta. Y, ¿no? En las partidas anteriores nos ha ocurrido también varias veces. Estaba intentando leer esta carta que no sé lo que hace. Exiles una carta de un cementerio. Si es una criatura, ganas 3 vidas. Pero si no, robas carta. Fijaos qué asquito de mano, ¿eh? Y Leandro Lim me obliga a jugar cada carta que robe durante los próximos 3 turnos. Vale, pues Leandro Lim, a partir del siguiente turno, la carta que robe la juego. Y prometo que no se me va a olvidar. ¿A qué nos enfrentamos? Sultai. Volk, pero Volk, ¿qué cartas son estas? ¿Dónde están los Volk Euros? ¿Dónde están los Volk Euros? ¿Qué tierra es esta? ¿Por qué llevas eso en tu mazo? Noiseses dice, tengo que jugar Historic, te aviso. Vale, pues viene esta avisar. Porque el pobre se dejó todos los dineros, todos los Volk Euros se los dejó en cofres de Streamloots. Y claro, ahora pues ya tal. Qué asquito de partida. No, es su cuenta normal, no es cuenta free to play. A lo mejor este mazo tampoco es muy bueno, pero a lo mejor estamos robando un poco raro, ¿no? Vamos a ver. Madre mía, es que nos va a ganar solo con esto. Tendría que haber jugado. Espérate, se me ha olvidado el juego de la carta que he robado. Sí, ¿no? Porque así la tierra. Es que me acabo de dar cuenta. Leandro Lin dice: recuerda jugar lo que robes. Es que es justo lo que acabo de pensar. Vale, hemos robado el eliminar. No lo puedo jugar, ¿vale? Salvo que no lo pueda jugar. Y entonces algún listo dirá: vale, pero si juegas el jinete homicida, sí puedes jugar el eliminar. Vale, pero me voy a esperar al final del turno, ¿vale? A ver si juega un bicho se lo puedo matar con el eliminar. Sí, Vicky Racing, ponme tu código de jugador y te agrego. Te añado la lista. La lista de espera ahora mismo es José Castro y Diego. Me ponéis código de jugador en el chat y listo. Tengo que jugar esto.
pero se entiende que me vale mi turno y el turno del rival, ¿no? Para hacerlo. Vale, yo... ¿Cómo? Pero me tienes que poner el código completo. Es un nombre y un hashtag. Seguido de 5 números. Si no... Vale, y esta carta, que es la que he robado, la juego. Aunque no la jugaría. Space, esta carta ahora mismo no la jugaría. Pero me siento obligado a jugarla. Buenas, Dimir Death, ¿qué tal? Bienvenido. A ver, Vicky Racing, me tienes que poner el nombre completo. O sea, el nombre, hashtag. Vale, tengo que tirar el eliminar. Ahora sí que lo voy a tener que tirar sobre una de mis criaturas, creo. Si él no juega bicho, el eliminar lo tiro sobre una de las mías. Vale, ahora sí. BK.magic, vale. Te agrego, te apunto. Y esto es lo que tengo. Y Chechi91, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Ah, fijaos, voy a gastar aquí el eliminar. En su bicho. Ya sé que no hacía falta porque el bicho luego lo tiene que sacrificar automáticamente. No gano nada, pero bueno. Ahí quedó. Ahí quedó la cosa. Vale, tenemos que tirar esto. Entonces, ataco. Y luego sobre el otro lanzaré el ejemplar que tengo. Madre mía, Volk. Qué mazo más raro te has montado, ¿no? Bueno, Naileiki. Descansa. Te acuestas muy prontito, pero porque tienes que pelearte con unos coreanos mañana por la mañana, ¿no? No me está gustando nada este mazo tampoco, ¿eh? Vale, la carta que robe la juego. Aunque no quiera. Vale, pues la tengo que jugar en mi turno. Voy a esperarme a hacerlo después del ataque. Bueno, antes he estado jugando cartas en el turno del rival, ahora que lo pienso. Me podría haber esperado. Bueno, rompiendo un poquito ahí la regla. No rompiéndola, sino, digamos, tensándola. La regla. Madre mía. Gallo, 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 gallo. Voy a tener que nerfear esa carta. Estáis abusando mucho de ella. Tomás aquí, Volk se ha montado un mazo chungo, ¿eh? Trosdasa, Gamarus, Capsigran, Figaflow y Poca Solta. ¿Cómo? Ah, ¿cómo? Lo siento, pero no me he enterado de nada. Dice Neo, lo he tenido que poner tal cual suena. Ah, claro, para que lo leyese bien. Vale, ya entiendo. Es que tiene un aspecto rarísimo. Lo has puesto fonéticamente para que el bot lo leyese bien, ¿no? Y Jesús dice, Volk juega en cuatro dimensiones. Por eso está por encima de nosotros, ¿no? Dice Leandro Lim, no la nerfes, que he creado 12 copias. Con más razón. He robado esta, ¿verdad? Tengo 6 de mana. Pues la juego. Y Gap 7769, que le sale la carta que no hace nada. Capa, lo siento. Con esto puedo... Ah, es verdad, es que esta carta... es que esta carta la tengo en mano desde el principio y como no hace nada, ni me he preocupado en lo que hace para ver si la usaba o le sacaba valor o partido o algo. Pero sí que es cierto. Le podría ver si le aluro hace un rato y no, ni me he acordado de ella, ¿eh? Es que me he olvidado por completo de esta carta. Es cierto, tenías mucha razón, Javi. Ni me había vuelto a acordar de ella. Es tan mala que digo, es que ni le he vuelto a leer. Ya me entendéis, no es una carta que sea muy buena. No sé muy bien qué hace en este mazo. He visto algunos mazos que alguna vez juegan alguna copia. Pero tampoco nada del otro mundo. Vale, otra vez el uro, ahora ya, pagando 4.
sube a 10 vidas de nuevo, pero ahora ya creo que ya sí que somos letales. Nos bloqueará el emboscador, le pasan 2, 4, 6, 7 y 3, 10. Hacemos 10 justos. Salvo que gane alguna vida más ahora. 10 de daño justos hacemos. Vamos a ver qué es lo que hace él. Dice Garchomio, ¿cuánto dinero le metes a la arena? Depende de la ocasión. Depende de la expansión. Pero generalmente, no mucho. Pero yo qué sé. Y en algunas colecciones 50 euros, otras 100. Cuando salen muchas colecciones de golpe, como ahora por ejemplo, pues más, 200. Depende. Depende de cada ocasión. Creo que Nicoria... buena partida, Volk. Creo que Nicoria metí 0 euros. En Nicoria no metí nada porque jugué... Tenía oro, tenía 70.000, 80.000, 90.000 de oro y jugué mucho, mucho, mucho draft. Y con el draft lo saqué todo, digamos, gratis para entendernos. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Ahora van José Castro, Diego y BK Magic. El combo era con Vito, vale, vale. Me lo he imaginado, cuando he visto esos Vitos ahí... La verdad es que sí que ganaba fácil el mazo de ganar vidas ese. Con el Vito en mesa, pero te lo matan y te quedas ahí a medias. Vale, vamos a hacer una cosita, como decía. Que ahora a continuación José Castro, Diego y BK Magic son los tres siguientes que van a jugar. Pero voy a ir a pillar una botellita de agua y vamos a hacer un sorteo a la vuelta de que pille la botella de agua. Van a ser dos sobres de Ikoria. Dadle las gracias a GladRacer, que es Joel Godinez, porque a veces usa un nombre, a veces usa otro. Bueno, GladRacer95 o Joel Godinez, que ha donado un par de códigos de sobres de Ikoria. Es un sobre de Ikoria nada más, ¿vale? O sea que sorteo un sobre de Ikoria y otro sobre de Ikoria. Es poca cosa, pero hoy a caballo regalado no le mires el diente, así que le daremos las gracias, lo sorteamos ahora. Y así, mientras tanto, me pillo una botella de agua, porque llego seco. Esta mañana he estado en el pueblo, como digo, he venido en coche a mediodía, con un calor tremendo, y vengo deshidratado. Yo me he bebido la botella de agua y necesito más, necesito más. Así que dadme un minuto y hacemos el sorteo, ¿vale? Para entrar en el sorteo basta con que escribáis cualquier cosa en el chat y ya luego sabe que estéis ahí y entréis en el sorteo. Dadme un segundito y continuamos. Neokfi dice, poca traza, pelacañas, payus y crisicap de suru. Leandrolin dice, hombre en una sauna, 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 hombre en una sauna. Neudiecorp dice, todo el chat spameando. ¿Cómo sois? Sois como niños. Sois como niños. ¿Qué bien os lo paséis cuando no estoy yo? Pues que sepáis que os he puesto un negativo, un punto negativo en las notas, ¿eh? Por portaros mal cuando yo no estaba. Venga, va, sorteito de sobre. En 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is... Pues Garchomio. Pues enhorabuena, Garchomio. ¿Cuántos negativos tengo yo? Uf. Tú ya has dado la vuelta, ya estás otra vez en positivo, porque has dado la vuelta a los números negativos, han acabado para ti. Garchomio 12, enhorabuena Garchomio. Te voy a dar el código ya de ese sobre. Que digo, que no es una locura, un regalo de un sobre, pero a caballo regalado no le mires el diente. Me los podría haber quedado yo, pero yo no me quedo nada. O sea, siempre que alguien me pasa un código o lo que sea, lo sorteo aquí en el canal. Nunca me quedo nada de esto. A ver, pues Garchomio, enhorabuena, ya lo tienes. Suerte con ese sobre. Que te salgan cosas bonitas. Y vamos con el segundo sorteo, ¿de acuerdo? Ya sabéis, exclamación Tongo, Volco 81 dice, Capcigran, poca traza, Sabatot, Nicris, Pelacañes. Pelacañas es el insulto más cutre que he visto nunca. Venga, segundo sorteito. 5, 4, 3, 2, 1, and the winner is... ¡Pum!
Neo DFL. Como Neo no tiene. Neo. A ver, es que yo lo iba a resortear. Pero quiero pedirle permiso a Neo. Resortea. Al menos que él me dé consentimiento. No voy aquí a resortear algo sin que él dé el consentimiento. Porque. Ah, vale. Ha sido Neo, se me ha adelantado. No, no ha habido tongo. Dimir Dez. Este sorteo lo ha hecho Neo porque él es moderador y puede. Solo los moderadores y solo hay dos moderadores. Bueno. Pues Dimir Dez, enhorabuena. Te paso el código ya mismo a través de un susurro en Twitch. Igual que Garchomio. Ya lo tienes, Dimir Dez y Garchomio, igual que veo que le ha gustado. Y Kamaji97, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Bueno, vamos a ver con quién juega ahora. ¿Qué pasa, caca con ojos? ¿Con el cara de payaso? Bueno, José Castro, te agrego, me aceptas, me retas. José Castro, te acabo de agregar. Sí, me imagino que estarás por ahí, porque siempre estás por ahí. Y si no, voy agregando también a Diego, lo mismo. Me aceptáis, me retáis y jugamos. El primero que me rete, juego con él. Y así más fácil. Ay, Katint, Katint. Cómo le gusta ser baneado. Es que le encanta. Es su pasión, ¿eh? Voy a volver a jugar la Golgari Flash esta, que me ha dado muy malas sensaciones, la verdad. Maxi Pacifist dice, ¿cómo funciona eso de retarte? Muy fácil. Pones tu código de jugador en el chat y yo te añado una lista de jugadores en orden. Os voy retando, vamos jugando. Mazi84 canjea esta carta. No hay más sorteos. Ah, vale, guay. Es un efecto único, ¿vale? No hay más sorteos ni regalos. Pensaba hacer otro más, pues ya no lo hago. Dedo corazón hacia arriba, dedo. Pero si lo invocáis vosotros, arriba, dedo, lo triplico. Hacia arriba, dedo corazón 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 hacia arriba. Madre mía, estoy acosando hoy. Vale, Irving dice, buenas noches Irving desde Panamá. Saludos a todos los drugos. ¿Qué tal? Un saludo enorme. Vale, Fer me reta. En histórico. Vale, pues te lo apunto. Si queréis jugar histórico, avisadme efectivamente, porque si no, no lo sé. Y Mazi84 invoca el sorteo de un cofre en el chat, que va a ser triplicado. Perfecto. Perfecto. Pues ahora cuando acabe esta partida, sorteamos un cofre por triplicado. O sea, tres cofres de golpe. Y a quien le toquen, pues mira, tan contento que se va a ir. ¿Por qué tengo tan pocas cartas en manos? ¿He hecho un mulligan o algo así? Ah, no, es que me ha quitado una de la mano con una coacción. Vale, es que... Se lo matamos en respuesta y ya ni nos quita carta ni nada. A ver... Si es una criatura, ganas 3 vidas. Pero si no, robas carta. No parece muy buena esta carta, la verdad. El siguiente sorteo del canal será un tongazo. ¿Por qué? Nunca hay tongo aquí. Nunca hay ni trampa ni cartón. Interesante. Es que esta carta es malísima. Prefiero ciclarla y robar carta. Esto es más interesante. Lo voy a jugar ya. Da igual. Vamos a ver qué es lo que hace él. Si bloqueas al preservador salvagénito, lo cual sería un error gravísimo. Vale, no entiendo muy bien el bloqueo. No sé por qué. ¿Qué necesidad tenía de hacer ese bloqueo? Vale. ¿Cómo? ¿Por qué no me ha dejado hinchar? Que no sea humano. ¿Es que esto es humano? Eso es humano. Pff, vaya
tongo. Vaya tongazo. Pensaba que era zombie o vampiro o algo así. O sea, se ve que era caballero. La parte de caballero sí. Pero al ser tan negro y tan siniestro, pensaba que era un vampiro como estos o algo por el estilo. Vaya, era bravísimo tuyo, dice Javi. Sí, sí. Todo esto por jugar, por querer jugar demasiado bien, zas. Por querer jugar demasiado bien, vas y la lías. Cosas que pasan en la vida. Vamos a ver, la lista ahora mismo está... A ver, que me aclare. Siguiente con quien tengo que jugar es con Diego, ¿vale? Que lo tengo aquí. La lista está muy, muy fácil, ¿es así? Ahí está. BK Magic y Fer, que quiere jugar Historic, y el sorteo cuando acabe esta partida, que no se me olvide. Nadie más ha puesto su código de jugar en el chat, ¿verdad? Bueno, me sirve de consuelo que yo creo que esta partida no la íbamos a ganar, aunque no hubiese cometido ese fallo. Ni... Vale, vamos a ver. ¿Qué pasaría si siguiésemos aquí robando tierras? Es que esta partida está muy perdida. Porque solo con las dos acróbatas que van volando ya nos mata. Y... dice, no seáis cerdo, es el si no queréis oler a tigre, daos una ducha. ¿Cómo está investigando Neo? ¿Cómo hacer trampitas? Después del cerdito ha puesto una letra S. A ver si el bot leía cerdos. Pero no ha colado. Vamos a exiliar a una criatura del cementerio. Y Katint ha canjeado esta carta. Secuela Katint. Vaya hombre. Qué desagradable, voy a tener que jugar con Katint. ¿Cuántas? Hay que exiliar 5 cartas. Esto es malísimo, ¿por qué lleva esto este mazo? 5 cartas, yo pensé, no lo había mirado nunca, pensaba que serían 2 o así. Había que intentarlo, buen intento. Vale. Lo cierto es que no es tan grave. Quiero decir, si hace ese bloqueo, a mí me vale. Porque al fin y al cabo, pues bueno. Es un intercambio justo. Ganamos un par de vidillas. Dice, domingo con esta carta, demonio japonés, tengu demonio japonés, tengu demonio japonés, tengu demonio japonés. Tengu demonio japonés. Tengu demonio japonés, tengu demonio japonés, tengu demonio japonés, tengu demonio japonés, tengu demonio japonés. En el cementerio 2 cartas. Tengu demonio japonés, tengu demonio japonés, tengu. Ay, yo creo que no nos salva nada, ¿no? No, más tierras no nos salvan. Bueno, pues se ha colado Katint. Dice que quiere la revancha. Este mazo borrarlo también es lamentable. O sea, es que no hace nada. Garchone dice, no puedo canjear el sobre. Bueno, esas cosas decídmelas por susurro en Twitch y os doy la solución a través de Twitch. Sí, Ever dice que debería poner un comando de voz como el de Xerx. Es la peor idea que puede tener un ser humano. O sea, el mayor fail de la historia de la humanidad es ese. Este mazo es malísimo. Y José Castro, gracias por el juego. Gracias a ti por todo, hombre. Muchísimas gracias. Vamos a jugar con Katint, que se ha colado. Lo siento, Diego. Ha usado la carta de colarse, se ha colado. Otro de los mazos que tenía aquí de la lista era la Rakdos Sacrifice. La New Rakdos Sacrifice. ¿Qué mazos estoy jugando? Estoy jugando el mazo de la cabra, que ha ido bastante bien. Exclamación deck en el chat si quieres ver los listados de los mazos que estoy jugando. Mazo de la cabra que ha ido bastante bien. Luego hemos jugado una Temur Ramp que ha ido bastante mal. Y luego la Golgari Flash esta que también ha ido bastante mal. De hecho, o sea, decir, no, has jugado pocas partidas. No, se ve enseguida si un mazo funciona o no funciona. Y estos mazos no me han dado muy, muy buena espina. Vamos a probar esta Rakdos Sacrifice post prohibiciones. A ver qué tal va. Neo de FL. ¿Qué juguete quieres? ¿Qué pensabas que iba a pasar? ¿O pensabas que iba a pasar exactamente eso? Buena partida, ¿por qué?
Me voy rindiendo, pues anda que yo. Yo estoy peor. Ah, vale, ha dicho lo que esperaba. Vale. Y Ever dice que esta Rakdos siempre le gana. Leandro, madre mía, voy a borrar la carta, ¿eh? Nariz, ojos, cerebro, pero... de pies, lengua, boca, marca de beso, pintalabios, pierna, saludo, vulcano, gesto de te quiero, dedos cruzados, hombre calvo, hombre calvo, hombre calvo, hombre calvo. Pero usad las cartas para cosas guays, no para hacer el tonto. Kamaji, te agrego la lista, ¿vale? Kamaji, estás en la lista. Bambique y Magic, Fer y luego Kamaji. Bueno, y Diego antes, que está por aquí esperando el pobre que... se le ha colado. Vale, vamos a buscar pantano. Vale, lo más que tenemos que pagar otras dos vidas para jugar a este diablo del caos. Y no sé si empezar a bloquear. Me ataca este turno. Me lo guardo para bloquear el siguiente turno. Vale, dice Kamaji que se ha instalado el juego hace menos de una semana y que no tiene muchas cartas. No te preocupes, haremos lo que podamos. No vamos a... vamos a jugar tranquilitos, a divertirnos y quién sabe, lo mismo también me ganas incluso. Uf, le habría bloqueado, ¿eh? La verdad es que sí que le habría bloqueado. Vale, entonces, chavales, el truco es el siguiente. Creo que el truco es bastante evidente. Bueno, no es tan evidente realmente. Trolearte para algunos es lo más guay. Es lo más guay. Pavo, 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 pez globo. O sea, es que queréis las cartas solo para poder trolearme, ¿eh? Ese ataque... ah, claro. De todas maneras, no es la bomba. Porque va a aguantar 5 y lo puedo... va a aguantar 4, perdón, y lo puedo matar. Leotfil dice... hay que ser mamón, dar pecho, 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 dar pecho. ¿No he bloqueado aquí? ¿Qué dices? ¿No he bloqueado al arcanista? Se me ha ido la olla, ¿no? ¿No he bloqueado ahí? No sé por qué. Pensaba que sí había bloqueado. Me siento estafado. Le he dejado vivo al arcanista. Vaya timazo. Jordano, madre mía. L92 dice: estrella de seis puntas menorá lugar de culto o fiuco a Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, símbolo de identificación, teléfono móvil apagado, modo vibración, botón S, ideograma japonés para aceptable, flor blanca, mercado al alza, marca de cruz en un cuadrado, marca. ¿Y quién ha escrito esto? Identificación blanca, rombo con pétalo N. ¿Quién ha escrito esto? Es que no me salía el nombre. Uy, este robo está muy interesante. De todas maneras, creo que es mejor hacer la Judith. O sea, como él no nos mata, en principio, con esa pluma este turno, le bajamos a 6. Vale, o sea, es decir, o nos mata él, o le matamos nosotros a él el siguiente turno, porque esta partida ya se acabó. Súper sonoro estas cartas, dice Obi Juan Kenobi. Y qué cansino, dice Type Null. Fue Giordano, dice Neo. Vale, es que no lo oí y luego no lo ponía. Hey, Álvaro Peregrina, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido, Álvaro.
Vale, dice Ischonfeld que está subiendo a diamante con winota de perros, ¿no? Una Boros winota de esas, que está funcionando muy bien. Sí, lleva ya la winota de perros, la winota Boros, vamos, Boros winota, realmente es una Boros winota. Lleva ya un mes siendo bastante, bastante popular, bastante jugada. El mazo de Katind... El mazo de Katind es simplemente un mazo de pluma al cual le ha metido verde. O sea, el verde, entiendo el verde. El verde es para el encantamiento este que cuando hace un objetivo a tus criaturas con un instantáneo robas carta, ¿no? Lo que no entiendo es la Dríada Kyrian. No es necesaria, ¿no? Es cierto que crece. Es que la Dríada Kyrian es una carta que es muy mediocre. Hace mucho tiempo que dejó de ser buena. Ha salvado la Dríada Kyrian, por cierto. Canino dice, ¿algún mazo con la polilla? No sé yo, ¿eh? Eso lo veo más complicado. Tendría que haberle hecho el daño del Diablo del Caos a él. Le quedarían 3 de vida. Y si muriesen mis bichos... Hombre, pero bueno, Obi Juan, que no. Muchísimas gracias por esa donación de 5 euros. Oye, me dejas anonadado, anonadated. Cambio de divisas, 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 corneta de posta en red envelope, nazar amuleto, tarjeta de crédito, mezquita, sinagoga, tique, piedra de curlincaja para llevar luna creciente, monstruo alienígena, cara con símbolos en la boca, hombre calvo. Me estáis rayando mucho. Antes de que olvidara un regalo para domingo, Santa Claus era real. Lo era. Hasta que dejó de serlo. Me imaginaba que ya valía algo de esto. L92 dice, reloj, teléfono, móvil con una flecha, ordenador, portátil, minidisc, disquete, disco óptico, disco de DVD, busca, máquina de fax, televisión, bolsa de dinero, billete de libra, billete de euro, billete de yen, billete de dólar, billete con alas. Bueno, Katin, con ese mazo lo tenías muy mal. Mira que yo pensaba que perdía. ¡Ey! Code 888 vaca. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Diego, ahora tocaba a Diego. Diego lleva un rato esperando. Voy a volver a jugar el mazo este de Rakdos Sacrifice un poquitito. Vale, ya después de Diego, ya sí. Se cuelan Samurai y Wolf Midnight, que están en la lista de amigos, que siempre tienen prioridad. Ah, mira, Katin, has tenido suerte de que no haya pillado verde antes. Tenías 3 días en mano, como un monger. De verdad, tenías un montón de cartas en mano. Lo raro es que no me hayas ganado antes, es cierto que tenía suerte, sí. Yo me estaba dando la cuenta de ello, ¿no? Es verdadero que dice Jolly Talk. Gente que piensa que nos estamos preparando para la Tercera Guerra Mundial, cuando en realidad buscar los emoticonos más largos es el verdadero campo de batalla. Esta mano es nefasta, es malísima. Vamos a hacer mulligan. Esta mano es igual de mala. ¿Me voy a quitar los ritos del pueblo o no? Y Nido y Cor, va a cazar esta carta. La carta, di lo que quieras después del stream. Me gusta esa idea. Joder, ¿cómo pasa de moda esto, eh? No. Símbolo de copyright, símbolo de copyright, símbolo de copyright. Tiene ritmillo. Símbolo de copyright. Oye, Diego, ¿qué pasa? Símbolo de copyright. Ah, vale. Dice que no le va bien el Magic. Símbolo de copyright. Oye, esta mano con 2 tierras puede funcionar. Me la juego. Buscamos el pantano. Hey, un saludo, Salami con queso. Aunque ya vas a poner mucho rato por el chat, ya te había visto antes. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por estar por ahí. Ya tienes una base para el próximo tema, Jesu, dice Katin. Diego me sigue saludando. Toma, te saludo. Buscamos un pantano. Dice Samurai, ¿de un jugarás por si acá un día el juego Fall Guys y medio mundo andando bien? Sí, ya he visto que hay muchísima gente jugando al Fall Guys. No pensaba jugar a eso.
O sea, lo he visto y tal, que está todo el mundo jugando. Sinceramente, dentro de una semana lo van a estar jugando cero personas. Así que... siempre hay algún juego de moda de esos divertidos para hacer el tonto en equipo. El humor amarillo. Y está viéndolo mucha gente porque lo están jugando todos los streamers famosos y youtubers famosos, pero el juego en sí, pues, es un juego eso que pasará por aquí un ratito por nuestras vidas y se irá tal como ha venido. Hay que jugar PokerStars, dice Jordan, algún día. Mensaje anónimo, se escucho de fondo mientras trabajo y así estaré toda la semana. Uf, qué duro. Qué duro por oírnos a nosotros, ¿no? Por el trabajo. ¿Por qué te torturas de esa manera? Volt 81 a ver. Domingo es hombre calvo, sexy y despistado y un poco cara enfadada con cuernos. ¿En serio? ¿Cara enfadada con cuernos? Lo de cara enfadada con cuernos es lo que más me extraña. ¿A qué nos enfrentamos? Me huelo que Diego va a hacer un ritual de Lollín que me va a crujir. Me lo huelo. Me tiene contento el copy, dice Jesús. ¿A qué te refieres? ¿Al copy de los directos o...? Sí, ¿no? Supongo. Que te borran las canciones o la música o lo que sea. Va a hacerme un ritual de Lollín. Pero yo ya no voy a echarme hacia atrás. No me gusta este mazo, ¿eh? Fija, ha perdido muchísimo. Dice Rafael, a mí no me extraña, te hemos visto en el LoL. Bueno, es cierto. En el LoL me convierto en el demonio. Cuando juego al LoL soy lo peor. Yo ya lo aviso, digo, cuando eso no soy el mismo. Símbolo de marca registrada, símbolo de marca comercial, 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 símbolo de marca registrada, símbolo de marca comercial. Símbolo de marca registrada, símbolo de marca comercial, símbolo de marca registrada, símbolo de marca comercial, símbolo de marca registrada. Ya he elegido los grupos. Comercial, símbolo de marca registrada, símbolo de marca comercial. Menuda guerra de troleos. Hoy está siendo uno de los directos más duros de la historia del canal, ¿eh? Estáis troleando por encima de vuestras posibilidades incluso. ¿Quién necesita música si puede estar oyendo al bot de fondo? A ver qué se queda al final. Vale, se ha quedado el atormentar y el ladronzuelo. Y Estela Cero ha mandado a la cárcel a Neo DFL. ¿What? Venga, pues Neo, te voy a... De hecho, Neo no estaba en la cárcel, estaba de carcelero, así que pierde su estatus de carcelero. Lo siento por ti, Neo. Sabéis que esto es de coste mayor que 3, ¿verdad? Y que no se lo podemos robar. Bueno, ¿por qué? Estoy un pelín fastidiado. ¡Qué loco estoy! Y me dan otra. Bueno, pues nada, pues así estamos. Mandarlo a la cárcel y que no salga por pesado, dice Type Null. ¡Ey, Dedalon Sensei! ¡Muchas gracias! He comprado 10 cofres de la colección básica. Muchas gracias y mucha suerte con esos cofres. Que te salgan ahí cosas guapas. Uf, ya tiene rojo para el atormentar. No. Neo, te voy a banear. Marca registrada TM copyright. Marca registrada TM copyright. Marca registrada TM. Pues toma venganza. Marca registrada TM copyright. Marca registrada TM copyright. Marca registrada TM copyright. Marca registrada TM. Marca registrada TM copyright. 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 Marca registrada TM. La paz y la tranquilidad que traje del pueblo la he perdido. Marca registrada copyright TMTM copyright. Marca registrada TM copyright. Y José Castro indulta a un usuario de la cárcel, a Neo. O sea que Neo vuelve a su mismo lugar del que vino. Vale, Neo, lo vuelvo a poner donde estaba. Vale, luego ya lo de la cárcel lo actualizo después del directo. Volt dice, ¿quieres un mod de Streamlutz? Ja, ja, ja. El otro día estuvimos hablando del tema ese, de los mods de Streamlutz. Pues no estaría mal. De hecho, puedo banear de Streamlutz a la gente. Pues a lo mejor a Neo Baneito le sentaría bien.
Por cada carta de voz se te van dos personas. Te vas a quedar sin gente, es cierto, ¿eh? Pero bueno, sois mi gente. Sois mi gente. Leandro Lin dice: ¿saben que se puede crear cartas con cristales? La frase pronunciada por Domingo en un directo. Pues no te creas, que sí lo había pensado que era un poco peligroso decirlo. Pero así es la vida. ¿Por qué me ha girado los dos negros? Este juego es subnormal. Me ha quitado los dos manas negros. Este juego es imbécil. Ojo a la frase, este juego es imbécil. Este juego es subnormal. Me ha gastado los dos manas negros en recuperar el cementerio del cloacahuesos. Edu Barab está flipando. Dice, eso de la cárcel, carcelero y demás, ¿qué es? ¿Otro con un juego histórico? De verdad, me tenéis hartito. Celta Draco ha mandado a la cárcel a Neo. Por consentido. Bueno, pues le borro de la cárcel a Neo. O sea, le borro de carcelero. Buah, he abierto encima el... este sin querer. Qué rabia. Pero es lo que hay. Otro que nos juega... que nos juega Historic con ese Nicol Bolas, que me encanta la carta. Antes ya me hizo el timazo Jesu, que jugó Histórico sin avisar, y aquí ahora Diego también. Nos ha hecho lo mismo, nos ha hecho todo el timazo. Vamos a pillar un pantano, que nos está faltando un poquito de mana negro. Recuperamos el cloacahuesos y lo jugamos. Y hemos perdido bastante... Por lo de la cárcel que iba a decir, es un juego, es una tontería. Es simplemente que la gente puede entrar en la cárcel, o sea, tú puedes meter en la cárcel a alguien que te cae mal, o sacarlo de la cárcel si te cae bien, y como la gente empezó a jugar mucho a eso de la cárcel, a la gente le gustó desde el principio, dije, pues habrá que inventarse nuevas categorías. Si te sacan de la cárcel sin estar en la cárcel, subes de categoría dentro del mundillo de la cárcel, entonces vas a ser carcelero, el alcaide de la cárcel, ese tipo de cosas. Y así todo el rato. Celta Draco ha mandado a la cárcel a Neo para que vaya a saludar a Hugo. ¡Ojo! Pues Neo entra en la cárcel. Le voy a poner además junto a Hugo para que no se nos pierda. Giordano-L92. A ver qué dice. Isla de Man, Naciones Unidas, Martinica, Islas Marianas del Norte, RAE de Macao, China, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Mayotte, Banderas Cruzadas, Antártida, Nepal, Islas Cook, Unión Europea, Tokelau. Tokelau, Tokelau, el dominio.tk, el nombre de Magic Blog TK viene del dominio.tk, que es de ese país, del país que son las islas del Pacífico, que se llama Tokelau. En el tacha de TV Set Historic. Tienes que avisar cuando creas la parte, o sea, cuando me das el código de jugador, porque luego el chat tiene cientos de mensajes, no los leo todos. Leo casi todos, pero no todos. Es que no tengo nada que hacer. Sí, Pioneer lo van a separar de Historic, van a ser formatos distintos, totalmente independientes. Y Jesús ha sacado de la cárcel a mi perro. Este juego, o sea, lo de este canal es súper gracioso. Vale, pues el perro de Jesús... ¿dónde está el perro? Estaba de emperador, vale, pues perro ciego, que es el perro de Jesús. ¿Por qué es perro ciego? Pues porque el pobrecillo ve mal. Ahora es dios de la tierra. La tortuguita, Leandro Lim. Sí, así es como me siento yo ahora mismo. Como la tortuguita. Hashtag, o sea, hashtag perro ciego, ¿no? ¿Ahora qué ha hecho? Le ha dado vuelta al Nicol Bolas. Pioneers son todos los formatos que van desde una colección concreta en adelante. Y esa colección concreta es, por si alguien lo paga en el chat. Porque voy a decirlo mal. Iba a decir Return to Ravnica, pero no estoy seguro de que sea esa. Me lo estoy inventando. Sí, pues eso, el dominio.tk es de Tokelau. Y de ahí viene lo de TK del nombre del canal, es justo de eso. Javi SR en el chat también está preguntando, ¿desde Return to Ravnica puede ser? Yo creo que es desde Return to Ravnica, pero tampoco estoy 100% seguro porque no lo juego el formato. Domingo, ¿has pensado el mural de más compradores de cobres? Sí, sí, ya estoy trabajando en ello. Un mural o un Hall of Fame de la gente que más cofres ha comprado. Estoy en ello.
Neofl dice. No dice nada. Neofl no dice nada. No te has pasado de listo. Pues no te la voy a devolver. Porque luego la usas de muy malas maneras. Pero qué asco de manos son estas. Es que no puedo jugar ni cartas de turno 1. Es que es la primera vez que vemos esta carta en este mazo. Volk 81 canjea la carta de F en el chat. No está hablando. Esto tendría que decirlo. Todo el mundo en el chat F. Let's go. ¿Y de estas cartas cuál me quito? La única que no puedo jugar que cuesta doble negro. F por Neo. Vale, si en el chat ya confirman seriamente, desde Return to Ravnica en adelante son las colecciones legales en Pioneer. De ahí en adelante. Hay como... son 10 años de colecciones. Y en Magic Arena no hay 10 años de colecciones. Solamente están los 3 últimos años o 4, pongamos, ¿no? Para entendernos. A ver, Leandro, bien, pide disculpas. Abusar hoy de los audios. Estoy viendo cuáles son los emoticonos más graciosos para hacer más elaboradas y menos pesadas. Ya paro, saludo, Domingo. Bien, me gusta mucho esa filosofía. Ser menos pesado y más divertido. No hace falta ser un cansino. Vamos a ver qué nos juega Wolf Midnight, que de momento lo que sabemos es que es una Dimir. De control, probablemente. En el traductor decía acento circunflejo. Pues es un trabalenguas para el bot. ¿El bot sabrá decir trabalenguas? En plan de... tres tristes tigres comían trigo en un trigal o cosas de ese estilo. Acento circunflejo. En matemáticas solemos decir hat o gorro a ese símbolo. Normalmente. Voy a jugar Diablo del Caos. Oh, azul, rojo, negro. Grixis de control, ¿eh? Buena partida, Diego. Vale, y gracias Javi que ha puesto en el chat la información de lo que se considera que es Pioneer, formato Pioneer, las colecciones que forman parte de ese formato. Que está proyectado que en Magic Arena salgan todas esas colecciones para hacer Pioneer en Arena, pero van a tardar años en conseguir eso. Años, muchos, pues no sabemos cuántos, pero van a tardar años. De hecho, este año van a meter un buen impulso porque van a sacar Pioneer Masters, que es una recolección de las cartas más importantes de Pioneer. Joder, ha hecho justo lo que pensé que a lo mejor no hacía, pero ha hecho. A ver, dice Mufa, con la Mono Black que te jugué llevo 5 ganadas seguidas en oro platino. Pues bien, enhorabuena. Voy a buscar un pantano y a jugar la Brigada del Susurro más un Diablo del Caos. A ver, es una Grixis de control. Yo me imaginaba que tenía Ritual de Login, pero bueno. Quizás he jugado... me he sobreextendido un poquito en la mesa. Buscamos un pantano, hacemos un daño extra. No le quedan demasiadas vidas. O sea, aquí ya le bajamos a 10. La carta que nos hace mucho daño es el conjuro este de Dimir, que hace 4 daños a un objetivo, gana 4 vidas y pone un 4-4, que es absurdamente bruta esa carta contra mazos como el mío. A ver, Javi SR me dice, ¿cómo verías tener en Magic Arena en algún año algo similar a Gigante de dos cabezas? A mí ese tipo de formatos me parecen una caca y a mí me daría absolutamente igual, yo no lo jugaría y pasaría de él seguramente. Pero mucha gente lo juega, a mucha gente le gusta y a mucha gente le parece divertido, así que estaría muy bien que lo sacasen. Llegada de los dioses eternos, gracias, Estela Cero. A saber qué ha dicho. No se entiende nada de lo que pone ahí. No, claro, de lo que pone. Habría que leerlo bien, ¿no? Y Jolki Prune se cuela. Te acabo de denunciar a la policía, dice Noxgame. Por decir que Gigante de las Cabezas es una caca. ¿Qué estaba diciendo? Ah, vale, sí, Jolki Prune, ¿cuál era tu código de jugador para poder colarte? Nos va a ganar, ¿eh? Neo dice, 16 jueces de un juzgado comen hígado de un colgado, ¿what? Ah, eso es lo que ponía la frase esa en catalán.
Ah, vale, yo el Keep Running sí te tengo aquí. Vale, pues ahora juego contigo. Mira, mira qué fácil va a ser. Wolf Midnight nos acaba de pegar una paliza con su Crixis de control. A ver, Gigante de dos cabezas puede estar entretenido, pero es más de lo mismo. ¿Tú crees que es más de lo mismo? Yo creo que es justo lo contrario a eso. Es más de algo distinto. A mí me parece que este mazo es malísimo. No juguéis Rakdos Sacrifice después de las prohibiciones porque no vais a ganar ni una partida, que es lo que nos ha pasado. Bueno, pues el Keep Runes ha colado. Lo siento por los de la lista de espera, que lleváis aquí un rato. Borg 81 dice, el rey de Constantinopla está constantinoplizado. Quiero ganar alguna partida. Voy a jugar este mazo. Dejadme, por favor, ganar alguna partida. Voy a jugar un mazo bueno. Set, yud yes Leandro Lind dun dice, yud hombre yat, calvo, men hombre yen calvo, fed hombre yedun calvo, penjat. hombre calvo, hombre calvo, hombre calvo, hombre calvo. Bueno, afortunadamente no ha sido muy largo. Yo me la voy a quedar. Lo que no sé es si buscar azul. Yo creo que sí. Este mazo, la Sultai Ramp, es una Simic, es una verde azul, que lleva splash a negro para bajas de la guerra, que cuesta doble negro. Pero el mazo es un mazo verde azul. Como me acabo de robar una tierra verde azul, voy a buscar pantano con el pasaje de leyenda. Sí, he jugado Gigante de dos cabezas en dos presentaciones. Una de ellas en la presentación de la Lealtad de Ravnica, que me lo pasé genial. La verdad es que me lo pasé bien, o sea, hay que reconocer que me lo pasé muy bien jugando Gigante de dos cabezas, esa es la realidad. En la Lealtad de Ravnica y en la Guerra de la Chispa, yo creo que en esas dos. Y me fue relativamente bien, no me puedo quejar. Cabello Creo calvo, que cabello ganamos calvo, todas. cabello calvo, 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 Qué día más cabello duro, calvo, ¿eh? cabello calvo, 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 mariquita, cara de payaso, caca con ojos, cara de payaso, mariquita. De verdad, qué pesados estáis hoy. Ay, Dios mío. Qué paciencia tengo. Un santo. Dice John Cat que en Cataluña, cuando dices ese refrán, te dan el C2, te dan como un carnet o algo así, para entendernos. No voy a bloquear porque quiero jugar esa Nissa. Neotfil dice, Asota del Yit te la mamaría dar pecho, 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 dar pecho. Y ya con una Nissa en mesa y un 3-3, vamos a ver qué ocurre. A ver, él puede hacer filo Ascua. Lo que más me preocupa es esa posible filo Ascua. Y ya el siguiente turno, nosotros ya, si la Nissa sobreviviese, podemos hacer ya bajas de la guerra. Lo malo es que las bajas de la guerra le rompen una tierra y una criatura. Nada más, no es mucha cosa. Vale, no voy a bloquear y esperemos que no tenga ningún tipo de truco ni nada. Vale, parece que no. Jesús, vais a dejar afónica al bot. Moriré que se quede afónico el bot. Dar pecho. Vale, problemas. Bueno, no, tampoco hay tantos problemas ahora mismo, ¿no? Voy a buscar otro bosque. Para tener más maná. Y yo creo que las bajas de la guerra estarían justificadas ahora. Las vamos a hacer. Sí. Tierra, criatura. Le rompemos tierra, criatura. La criatura más grande que hay. Y la tierra roja negra si le quitamos el maná rojo y el doble negro. El doble negro no creo que lo vaya a usar, pero el rojo sí, para que no tenga filo ascuas y movidas de estas más adelante. Vale, entonces. Tenemos bastante maná, ¿eh? No juego a tierra de turno. Espérate. Yo creo que si ataco con las dos, no va a bloquear con ninguna. Atacamos con las dos. O sea, no va a bloquear a ninguna, quiero decir. Vale. Correctísimo. Y podemos sacar 2 y 2, 4 y jugar una Crisis 4-4. Ah, 2-2, perdón. 2 y 2, 4, sí. Una Crisis de 2, robamos una carta, ganamos una vida. Vale, perfecto. Subimos a 14. Ah, creo que la partida está ganada.
Es que te digo, quería ganar alguna partida. Es que yo tenía que coger un mazo bueno. Que sin mazos buenos no ganas. Merece la pena el bloqueo. Y además tenemos otra Grasis. Y aquí yo creo que... voy a poner una Crisis Gorda en mesa y listo. Lo más gorda posible. Y así nos rimos. 10 y 4, 14. Vale, pues 12, 12. Va justo además, así somos letales el siguiente turno solo con ella. Pues una Crisis 12, 12. Jugamos tierra de turno. No juega tierra de turno. ¿Sí juega tierra de turno? Ah, habré jugado. Sí, sí juega tierra de turno. No me he dado cuenta. Voy a descartar una isla, por ejemplo, y una tumba inundada. A ver, vais del lead. Vais del lead. Te la mamaría, dilo. ¡No! Edubarab, ya me la has colado. Pensaba que era algo en catalán y no es algo. Bueno, sí, pero. Sí lo sé decir tan rápido que me la has colado. Venga, Jolki Prune, ríndete. Ah, tendrá el de toque mortal, ¿no? Aquí no tendré que haber bloqueado, pero bueno, ya está hecho. Le va a dar toque mortal y me mata la Crisis. Pero bueno, da igual, le matamos igualmente con lo demás. Sí, Neo, sí. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Espero que no haya ningún tipo de problema. Ay, Dios mío, hoy hace mucho calor aquí en Madrid. Me he acostumbrado las dos días, tres que he pasado en el pueblo, que hay 10 grados menos que en Madrid, que se está mucho más a gusto, y ahora estoy empezando aquí a sudar la gota gorda, ¿eh? Estoy empezando a pasarlo mal. Vamos a ver, venga, va, que sí, que me matas la Crisis. Y ganas 3 vidas, que también son relevantes. Aún así, yo creo que la partida la ganamos igualmente. En el ataque a la vuelta. Con todas las criaturas que tenemos en mesa. Venga, Jolki Prune, que hay más gente esperando. ¿Alguien más esperando aquí ahora mismo? No, ya juega con todo el mundo. Así podemos pasar. Así podemos pasar a los siguientes. Salami con queso dice, todo el chat spameando. Pues sí. Le podemos matar 3, 3, 6, 9, 12. No, no le matamos porque ha subido a 16 de vida. No dice el sorteo del triple cofre. Vale, perdóname. Hace un rato, con todo el jaleo que hemos tenido, hace un rato alguien hizo un sorteo de un cofre de Streamloots. Después de esta parte hago el sorteo, perdóname, que se me había olvidado. No recuerdo quién fue quien hizo el este, así que aprovecho que todo el mundo está poniendo en el chat, ¿vale? Para recordaros que cuando acabe esta partida hago un sorteo que va a ser un sorteo triple. 3 cofres de Streamloots de la colección básica, ¿vale? A todos los que estéis en el directo, alguien invocó ese sorteo y se me olvidó de hacerlo. Oh, ¿quién ha sido el anónimo que ha enviado algo que no lee el bot? El bot no lee ese símbolo. No sé por qué algunos símbolos no los lee, no sé si es algo propio de Streamloots que los tiene como bloqueados o lo que sea. Pues lo siento mucho, la vida es así. Así que hacemos el sorteo ahora que se me había olvidado, ¿eh? Lo siento, no, ¿quién lo había canjeado el código? Lo voy a comprobar también, a ver quién había canjeado la carta del sorteo. Porque quien lo hizo fue muy hábil, porque primero canjeó la de que se triplican los sorteos y regalos, y luego canjeó la carta del sorteo de 3 cofres. Y fue Matthew84, muchas gracias por el sorteo, que se me había olvidado, lo hizo.
lo invocó a las 11 y 25 y son las 12 y 5. Han pasado 40 minutos y no lo he hecho. Así que Matthew84, si estás por ahí, que sepas que me he acordado ahora, porque lo tenía aquí apuntado. Mira, aquí está. Lo pone aquí. Lo puse en mayúsculas y exclamaciones para que no se me olvidase. Y luego ya va, juegan Becca Magic, Fer y Kamaji, ¿vale? De hecho, Cholkiprune tiene problemas con el ordenador, es evidente, así que sorteo. Todo el mundo, si queréis entrar en el sorteo, basta con que escribáis cualquier cosa en el chat, el voto os detecta y entráis en el sorteo. Así que vamos a hacer ya mismo el sorteo. En 20 o 30 segundos, tres cofres de Streamlabs de la colección básica, ¿vale? Y Becca Magic, te agrego a la lista de amigos, acéptame y rétame. Y Fer también. Os agrego a los dos. Y el primero que me acepte como amigo y me rete, juego con él. Oh, vaya Tongo. No te ha salido nada. Tongo, ¿qué decía eso? Infinito. Parece el símbolo de infinito, pero no sé muy bien qué es. Venga, pues el sorteo, vamos con él. Sorteo. En 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is. Neo DFL. Neo no vale. ¿Me dejas Neo? Bueno, mejor voy a dejar que Neo, si quiere, lo resortee él. Ha salido dos veces seguido así. Cholkiprune es el viewer más afortunado. La carta que no hace nada. Neo, ¿qué hacemos? ¿Estás ahí? ¿Resorteas tú mismo los tres cofres o te los quieres quedar tú? Tú verás. Venga, ¿sorteas tú o lo sorteo yo, Neo? Mira, Becca Magic ya me está retando. Voy a jugar con él. Voy a jugar Marduk Winrota. Te saco de la cárcel, Neo. Venga, pues si no lo haces tú, Neo, lo hago yo. Venga, ya lo he hecho yo. A veces este bot hace cosas buenas. Pues Estela Cero, justo la casualidad. Te estabas canjeando una carta de Streamlabs en ese momento. Le he dado el directo al sorteo y te ha tocado. Así que te los doy ahora mismo. Ya los tienes. Neofil dice: Tongo infinito, infinito, infinito. Ah, infinito, infinito, ahora sí lo leo. Infinito, 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 infinito. Ahora sí lo leo. Infinito, 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 infinito. Menudo tongazo. Infinito, infinito. Pioneer Masters espero que sea más grande que un Historic Anthology. Por supuesto que lo va a ser. Será de 400 cartas, 300, 400 cartas. Amonkhet Remaster tiene 338 cartas, en principio. Porque hay informaciones un poco extrañas por ahí pululando por la red. Lo normal son colecciones de 250 cartas, ¿vale? Eso es lo normal, lo habitual. Salami con queso juega la OTR. Oh, la OTR, la misteriosa, enigmática y poderosísima OTR. Historic Anthologies son de 20 cartas, no, no. Pioneer Masters será de 300 o 400, porque lo que quieren es cubrir un poco todo lo que es el formato. Y si no haces eso, pues no estás cubriendo nada, claro. Con Ejecutor del General en mesa, Judith es indestructible. Es interesante la carta. Así que supongo que será eso. No sé muy bien de qué va el mazo del rival. Le voy a poner un contador más uno a Judith. Para repartir más los daños. Protección contra multicolor, por cierto. Dice Neo, me merezco que me devuelvas las cartas que no han sonado por darle los cofres a otra persona. Venga, va, Neo. Ya lo tienes, Neo. Era para ver si colaba. Hombre, claro, lo he hecho. Tienes razón, Neo. Además, que eres mi moderador. Es verdad, estaba pensando, eres mi moderador. Tú eres quien mantiene el orden y la calma en este canal. Y eres justo la persona que ha abierto la veda de la destrucción y el descontrol esta noche. Neo es, además lo digo siempre, Neo es la persona que más trabaja en este canal. Si no fuese por él, este canal no existiría.
¿Pero qué haces, loco? Dice Neo. Hago lo que puedo. No sé, voy a atacar con todo y ya está. No, no, te odio, dice. O sea, te devuelvo las cartas que has canjeado por error, las que han sonado mal, y dices que me odias. Sabes que no soporto que hagas eso. Pero si lo has pedido tú. Y como sabía que lo odiabas, te lo he hecho. Soy malvado, ¿eh? Qué malvado soy. Vamos a jugar una serpiente del paroca 5-5. O sea, estoy jugando una Mardu random de bichos. Ni winotas ni winotos. Lo siento, Neo. Soy así de malvado. Soy tan malvado. Y Neo de Flaca. Ha canjeado esta carta. Por listo. Un Lannister siempre paga sus deudas. Falta un gif del Doctor Maligno. Oye, pues sí que es cierto. De Austin Powers. ¿Sabéis que van a sacar nueva película de Austin Powers? El mes pasado vi las tres películas de Austin Powers. Y van a sacar la cuarta. Es que soy súper fan de Mike Myers. Vimos un montón de pelis de Mike Myers el mes pasado, Laura y yo. Las dos de Wayne's World. Las tres de Austin Powers. Y todo vino a raíz de que dijimos, anda, el de Queen, el productor malo, el productor malvado, es Austin Powers. Vamos a ver las pelis de Austin Powers. Ey, Neo ha canjeado esta carta. Así ya tienes los cascos del derecho. Pues así está la cosa. Así se las gasta Neo. Buena partida, VK Magic. Hay alguien aquí que no me ha aceptado la solicitud. Y es Fer. Bueno, pues como Fer parece que no está, Kamaji, ¿sigues por ahí? Kamaji, te agrego. Y en cuanto me aceptes y me retes, jugamos. Neo de Fer, y estás en toda la boca. ¿Veis? Ahora parece que los cascos están bien. Que el que estaba acá abajo soy yo, ¿no? Bueno, pues aquí a la espera de que me rete alguien. Ahí está, venga, pues Samurai. Ay, Samurai, algo dijo hace un rato también de que quería jugar o algo por el estilo, ¿verdad? Hey, Kronoz, buenas noches, un saludo. Dice Jesús La, no hace falta que sujetes los cascos, no se caen. ¿En serio? Sí se caen, sí. Ese fue uno de los problemas de la carta. Se me caen. Lo gracioso es que como estoy... Yorky Prune manda el siguiente mensaje a Neo. Nice job. Lo gracioso es que como estoy boca abajo parece que es por el efecto de la gravedad. Es muy raro. Cualquiera que entrara va a flipar del stream. Sí, así me va. Ahora la gravedad está al revés. Sí, es que es antigravedad. Es antigravedad, sí. ¡Ahí va! Volk81, muchas gracias por provocarme un infarto, que yo tengo ya una edad y no como nada sano. Me acabo de comer una pedazo de pizza gigante. Vamos a ver. Voy a hacer bicho, yo creo. O sea, voy a jugar la serpiente reptarroca. Buen robo. Ahora, sin duda, hago la serpiente reptarroca de primer turno como 1-1. Para poder hacer bicho, lo que son venerado y ganar atacando. De todas maneras, Samurai parece que va a jugar algo de control, ¿no? Azul, blanca, tierra. Uy, tenemos Gwynrota. Lo suyo es una Jeskai de control. 10 cofres de la colección básica. Bueno, pues Neo, muchas gracias por esos 10 cofres de la colección básica. Mucha suerte con ellos. Por cierto, ya te envié una cosa, Neo. Espero que te llegue. Ya me contarás. Venga, hermano, te reto, pero porfa, juega con tu mazo más fuerte, vale. Eso haré.
Neotf dice, Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta. 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 Y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla. Ya vuelvo a mi posición natural. Ceuta y Melilla. Tinchor, buenas noches. Dice, hola, Domingo. ¿Estás dando la vuelta o soy yo? Es que hay una carta de Strinlutz. ¿En qué momento se me ocurrió crearla? Bueno, me obligaron. Oh, protección contra multicolor. Se la liamos, ¿eh? La hacemos. Si robamos tierra al siguiente turno, le hacemos Winota con tres criaturas no humanos. De todas maneras, ¿cómo estamos en la color ahora mismo? Estoy jugando contra Samurai. Me tienen que aceptar Fer y Kamaji, que no me han aceptado. La cola está así, justo. Son los dos únicos que hay. Y Neo de Fere canjea la carta de la cajera. Una pena que no hay cajera ahora mismo en mesa. Buenas, Pungre. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Y Kronos dice, ¿detrás de quién voy? Kronos, tú estás en mi lista de amigos. Tú me puedes retar cuando quieras. Y Lucky Striker, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Tierra. Si queréis entrar en la cola, Jesús, por cierto, el martes vuelvo al Tajo, ya te diré. Ya lo sabía, contaba con ello, así que ya me contarás efectivamente. Vale, Kronos, ahora juego contigo. Y Neo de Fele invocado, que muy feliz veo de Celta Draco, termine todas sus frases del chat con capa durante 5 minutos. Oh, vale. Lo siento, Celta Draco, el juego es así. Te toca terminar todas tus frases con capa. Venga, si robamos tira enderezada nos reímos. Pero hay que robar esa tira enderezada. Oh, Dios. Vale, Pungre. Si quieres jugar, pon tu código de jugador en el chat y te añado a la lista de espera. Voy a jugar al final de turno, ya todo el rato, dar el arma, y en mi turno, si algún día tenemos suerte y podemos, pues la winot. Tengo que jugar esto en respuesta. Ah, Irving también quiere jugar. Celta Draco dice, yo también te quiero, capa. Capa, pero poniendo la cara de capa. Capa capuchino. Y Vicky Racing dice, quiero revancha, jaja. Ancris, buenas, un saludo. Vale, Mugre, ah, Pungre, se llama Mugre en el chat. En el chat, digo, en el Magic Arena. Te agrego. Y ahora me robo la tierra. 43 millones de turnos después. Voy a jugar a este señor. Creo que ya hemos perdido, ¿eh? La OTR es combinar la carta de los cascos y la de la cámara. Es verdad, sí. Jesús dice, quiero jugar unos elementales. ¿Hace un mirror? Pues contigo ya ha jugado Jesús. Tenemos ahí unas normas. Y hay gente esperando todavía. De hecho, hay dos personas que he agregado y no me han aceptado. Bueno, Fer. Lo cual significa que alguien sí me ha aceptado y no tengo localizado ahora mismo. No, tengo a todo el mundo localizado. Vale. Esta partida está un pelín perdida. Narset, ¿no? Ya no me acuerdo ni lo que hace Narset. Bueno, vamos a ver. Este no es legendario. O sea, es decir, es destructible con esto. Si... A ver, no tiene mucha chicha ahora. Lo único, bueno, pone un tiburón con la Narset, más lo que haga, más la vida que gana, tal cual. Pero si con la guinota tenemos suerte y sacamos algo, saca guinota y gana, dice Estelacero. Ojalá sea cierto. Dice Celta Draco, eres el mejor Neo y muy guapo, capa.
me dice, me hace gracia porque dice, eres el mejor Neo. Y yo pienso, yo creo que no. El mejor Neo yo creo que es el de Matrix. Era un chiste malo. Como está escrito todo seguido, parece que dice que de los Neos que hay, el mejor es él. Pero yo creo que no. Venga, a ver qué tienes. Ah, tenía un gigante aplastahuesos. Pues nada, a ver qué sale. No sé si la Judith. O el kurdo. Creo que Judith nos puede dar más. Está ahí la cosa. Pero Judith hace los daños cuando mueren las criaturas, lo cual está guay. Que no sean token, ¿vale? El token no cuenta. Que mucha gente se olvida de eso. Porque es un texto muy largo, típico. Vale. Voy a jugar a tirar girada y ya está. Si viene Constantín, que invita a unos pitis. Me gusta porque Kronoz dice, es tan malo el chiste que hasta te ríes. Gracias. Gracias por los ánimos. A ver, venga, Samurai, ríndete, si ya te tengo. No voy a molestarme ni a matar a Narset, no me afecta. Va a jugar los bloqueadores, yo creo, ¿eh? Los dos gigantes, sí, efectivamente. Es que ha ganado muchas vidas, bueno, muchas. Ha ganado algunas vidas con el almenor interplanar. Dos vidas, tampoco ha ganado tantas. Esta tierra es un robo de caca. Vamos a atacar con todo y listo. Y si tenemos mucha suerte, es una buñota de uno. Pero si sale algo bueno, si sale un kurdo, por ejemplo, ahora. No, si tiene otro removal, pues nada. Venga, si tenemos mucha suerte aquí, se puede hacer algo. Un kurdo. Y es que ni con un kurdo, es que por mucha suerte que tengamos. Oh, pues mira. Otra buñota, otra Judith. Judith u otro teniente de Basri. Balbasser Cat Scolti. He elegido el teniente de Basri y se va con la Judith. El contador +1/+1 para que si muere deje un 2-2 o algo al menos. Vale. Vamos a ver cómo bloquea, pero. Se le pone complicada la cosa. Le quedan 11 de vida. En mano sabemos que le queda una única carta. Y no ha jugado nada para poner un tiburón para tener más bloqueadores. O sea que es un poco raro. También es cierto que no ha jugado el segundo gigante. O sea que algo tiene, ¿no? Algo más tiene el rival. Al final, el único que no ha aceptado es Fer, que él era el que quería jugar Historic. Luego lo borraremos. Vale, a ver, lo dejamos a... Se queda a uno, ¿no? Pierde. Entonces, era letal. No me he puesto a echar cuentas. Cuando Domingo Economista explicando libro de contabilidad mercado al alta gráfica de evolución ascendente gráfica de no. Evolución descendente mercado al alta... Ah, Kamaji me ha aceptado, dice. Pues rétame, Kamaji. No, yo no eché cuentas de que fuésemos letales. No sé si se ha equivocado al bloquear, la verdad. No. La guineta no habría buscado de nuevo si hubiese buscado otra guineta. Cuando tú declaras tus atacantes, en ese momento salta la habilidad de guineta. Y ya después, ya no estás declarando de nuevo atacantes, por tanto no vuelve a saltar la habilidad de la guineta en juego si hubiese elegido la segunda guineta, ¿sabes? Hay ciertas fases del turno. Y la fase de ataque
es un momento concreto. En ese momento de concreto tú decides con qué criaturas atacas y en ese momento se dispara la habilidad de Gunota. Y después, aunque entre otra nueva Gunota en juego, no ocurre nada porque esas criaturas ya estaban atacando de antes. Vale, no sé si había alguien... Me suena que había alguien queriendo retarme. Uy, este mazo me gustó mucho, Seres de Aventuras. No sé si había alguien más queriendo retarme, pero no recuerdo quién era. Si alguien más quería retarme para jugar conmigo, que me rete ahora o juegue conmigo de mi lista de amigos, porque no recuerdo quién era y el juego lo ha borrado, ¿vale? Ahí no está. Entonces, es que no recuerdo ahora mismo, lo siento. O sea que me reto otra vez, por fin. Quién fuese. Que ni me acuerdo. Ah, Irving era, de verdad. Vale, veamos. Mano blanca. O sea, mano que no es mano blanca, quiero decir. Vamos a hacer mulligan. Vale, y esta mano sí nos la podemos quedar. Nos la quedamos. Y de todo lo que tenemos nos vamos a quitar... Pues o bien el posadero y Kronoth, vale. Irving y Kronoth. Y luego terminamos con mugre y listo. Perfecto, vamos a hacerlo así. Me voy a quitar la matriarca y a ver qué pasa. Me voy a quedar con el posadero de extremo duro. Que alguna carta nos puede dar y en cambio la dama matriarca no nos va a dar ninguna carta, solamente un 1-1 vuela que no, con el cual no vamos a ganar atacando. Pues la lista de espera ahora mismo solamente está compuesta por mugre. Y luego me están retando Kronoth e Irving Castillo y ya con eso voy a terminar la noche. Azul blanca, mira qué tierras más bonitas. Este mazo me gustó mucho, el que estoy jugando ahora es un mazo que recomendaría bastante, ¿eh? A bastante gente. ¿Qué mazo me monto que sea original, divertido y que sea bueno? Selesnia Aventuras o Selesnia Convocar. Que, fijaos estas cartas tan buenas, lo buenas que son y lo que se ha olvidado la gente de ellas. Neo, el viewer más afortunado. Obviamente aquí lo que hacemos, llenamos la mesa de tokens, haremos una marcha de las multitudes muy grande próximamente y listo, ¿no? Pero a ver, el que lee, ¿cuál era tu código de jugador? Es que no te me suena de nada. ¿Cuál es tu código de jugador? Es que yo no lo he llegado a ver, me parece, ¿eh? Yo creo que si lo has puesto no lo he visto, ¿eh? Pónmelo otra vez, porfi, y... porque llevas mucho rato en el directo, eso sí lo sé, pero no llego a ver tu código de jugador, así que porfi, y pido disculpas. Pónmelo otra vez y te agrego a la lista, ¿vale? Sí, ya sé que me toca. Tranquilo. Ah, Jolki Prune, pero tengo aquí... No, tú me retas... Estás en la lista de amigos, vale, por eso no me cuadraba. Tú rétame cuando quieras y jugamos. Por eso, rétame. Rétame y jugamos. Como Irving y Kronoth, que están en la lista de amigos y me han retado directamente. Pues lo mismo, si estáis en la lista de amigos, me retáis y listo. Yo soy el que le da, claro, es que no... Es que a veces me lío, me tenéis que pedir, o sea, os tengo que pedir disculpas porque a veces me lío con tanto nombre. Ojo, Kamaji ya nos avisó antes que estaba empezando, que lleva muy poquito tiempo jugando. Neotfi dice, ¿ninja qué es? Ah, bueno, ninja las tortugas. Exactamente, de esos, las ninjas son las tortugas, no hay otro ninja. A ver, aquí tengo un pequeño dilema, porque había ya gente también que retándome desde hace bastante rato, como por ejemplo Irving. Irving lo dijo hace mucho rato. Voy a retar a Irving primero, ¿de acuerdo? Voy a retar en primer lugar a Irving, luego a Jolki Prune y luego a Kronoth, ¿vale?
Bueno, Jaime Gigi, buenas noches, gracias por haber estado, que no te había leído. Kamaji dice que abusón, lo siento, es que no has hecho nada. Tienes que, para montarte un mazo con tus propias cartas, tienes que pensar que el mazo haga cosas todos los turnos desde el principio. O al menos intentarlo, porque has jugado una carta de coste 3 y no has jugado prácticamente nada más. Luego ya un Unsummon de coste 1 en el cuarto o en el quinto turno. Entonces tienes que conseguir que el mazo curve, y curvar significa gastar todo tu maná todos los turnos, porque si no estás desaprovechando recursos. Noxing dice, mi mazo hace cosas. Irving Castillo dice, buena suerte. Me estoy jugando una White Winnie y de repente me han robado el verde. Me han robado el mana verde. ¡Hey, Castillo! Muchas gracias por esa raid de 21 personas. Muchísimas gracias a Castillo y bienvenidos todos los que vengáis de parte de Castillo. Un placer teneros por aquí. Como dice Neo también en el chat, debes hacer que tu mazo haga cosas. Que haga cosas. Y ya está. Pero no ha hecho nada tu mazo. Entonces, es mejor jugar cosas, las que tengas, que aunque no sean... Bueno, es mejor que sean buenas, lógicamente, pero mejor hacer algo que no hacer nada normalmente, salvo que sea un mazo muy de control. Buenas, Castillo, ¿qué tal? Muchas gracias por la raid. Aquí estamos ya en la recta final del fin de semana y del directo, antes del comienzo de la semana, ¿no? Hey, Gin Tonics, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Por cierto, Electrivite, buenas, dice, no me saltó la notificación de directo, me siento estafado. Es verdad, porque Electrivite es una persona que no sabe que hago el directo todos los días y que no fallo nunca, ni en día ni en hora, ¿verdad? Sorpresa. La sorpresa total. Si bloqueas es un 1x1 al final. Me queda un token 1-1 y he perdido una carta. Nos quedamos igual, digamos, ¿no? En cuanto a ventaja de cartas. Rojo, negro, Rakdos. Me voy a guardar el mata gigantes, aunque no parece que vaya a hacer mucha falta. Qué asquito, ¿eh? A lo mejor me tengo que acabar quitando el mata gigantes. Exacto. Me gusta Cataluña. Me gustan sus gentes. Son emprendedores. Hacen cosas. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes. Hacen cosas. No se aburren, los catalanes no se aburren. Me lo voy a quedar. ¿Sabéis qué bicho puede llevar? Pastor de pesadillas. El 4-4 vuela por 4. Que ya la gente se ha olvidado de él, pero es buenísimo, que era de Teros. Vaya mazo más guarro el otro. Hey, Java Sakura, buenas noches. Este robo es interesante. Voy a girar todos los bichos. No sé si es buena idea. Vale, no sé, ya está hecho. Pero el matagigantes el próximo turno le puede girar uno de los dos carniceros de la Horda del Terror. Buenas, Yoshi, ¿qué tal? Bienvenido. Y yo creo que, bueno, con eso, con lo que giramos con el matagigantes de lo que él tenga y el ataque de los demás, le quedan solamente 13 de vida. Vamos a ver. Parece una Rakdos. Abro discard. Sí, la podríamos... Yo creo que es un mazo de pastor de pesadillas. Rakdos, pastor de pesadillas. Vamos, al menos huele a eso. O a lo mejor el pobre Irving Castillo, lo que ocurría es que tenía sus Rakdos Sacrifice con sus hornos y sus gatos, y le han fastidiado el mazo, ha quitado los hornos y los gatos, y en lugar de hornos y gatos ahora lleva ratas y quita cartas. Me da más bien la sensación, me da de eso. Buenas, Diego Habbau, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. No voy a permitir que sigan creciendo los carniceros de la Horda del Terror. Vamos a girarle al menos uno de ellos. La tira la juego porque como tiene tantos quitacartas, va a tirarnos una rata o una acechación a Gas Yarok. Vamos a quitarnos la tierra y no vamos a ganar nada. Así que es preferible jugar la tierra en este tipo de situaciones, normalmente. Vale, el Regisaurio. No se lo voy a girar, de momento. Madre mía. Es posible que ataque con un carnicero de la Horda del Terror. Vamos a ver qué hace. Si lo llega a saber, me dejaba el matagigantes en mano. Este está guay.
A ver, puedo por dos girar, por uno subir. No, no me llega el maná. Puedo hacer diversas cosas. Como por ejemplo atacar con todo y matarle el regisaurio. Voy a atacar con todo. Me va a bloquear el matagigantes, obviamente. Que me va a subir a la mano y lo juego. Vale. Vale. Llevará a Filo Ascuas. Si se reúne a Filo Ascuas estamos perdidos. Aunque le matemos al Regisaurio, con Filo Ascuas perdemos. Me lo subió a la mano. Esto estaba cantado que iba a pasar. Le podría matar incluso nada más. Pero lo rejugamos, que es la parte. La parte buena. Le dejamos a 5 y seguimos teniendo mata gigantes. O sea, es decir, él no puede atacar. Al menos no debería atacar con ninguna, de hecho. Y se queda el top deck. Si ha robado una tierra. No teníamos cartas en mano, lo ha tirado por tirarlo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que hace. Ataca con uno, es lo que estaba pensando, que incluso atacar con uno no es tontería en su posición. Yo creo que le merece la pena atacar con uno. Ya con esto sí que ganamos. Le vamos a dejar a 3 de vida. Vamos a jugar esto. Pasamos turno. Y ahora pensaremos qué hacemos, porque tenemos 3 y 3, 6. Podemos poner 3 tokens 1-1 con vínculo vital. Y es lo que nos va a dar la partida. Sí, lo haremos, seguramente. Esta carta es tremendamente poderosa y está tremendamente olvidada e infravalorada. No le voy a girar ninguno. Voy a poner 3 tokens 1 y ganamos. Y de hecho bloquea a los dos. Que no crezcan y no pasa nada de daño y además robamos esto. El rico top deck. Morsuaf dice que cómo va ese mazo contra auras y goblins. Pues no sé qué mazo te refieres, porque este mazo, como es de estándar, no se enfrenta a goblins y auras tampoco, pero no están. Me imagino que te refieres a los mazos de Historic. No es de Historic este mazo, entonces no lo sabemos. Acabo de jugar con Irving, nos tocaría Jolki. Con Jolki, pero no acabamos de jugar. No, es con quien he dicho que iba a jugar ahora, ¿no? Buena partida, 1-12. Lo siento, Irving. Bueno, Jolitok, gracias por haber estado. Buenas noches, descansa. Y hola, 777 Magic. Aquí estamos, pasándolo bien, disfrutando de una noche tranquila, testando mazos del nuevo estándar. Dark Vitur, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Esta mano me la voy a quedar. Buscamos el bosque y a partir de ahí esa llamada a triunfar. ¡Wow! ¡Wow! Jolki Prune, esto sí que no me lo esperaba. Línea mística de la anticipación, ¿eh? Anticipation Line. Está bien, me encanta jugar contra mazos fuertes, dice Irving. Tu mazo era fuerte, una Rakdos agresiva. Poca broma. Y luego Kronoth, eso es. Joder, me robo esto justo ahora. Bueno, no teníamos bosque para jugarlo, esa es la verdad. Es verdad, Leandro Lin dice, noche tranquilita, nada de troleos, todo excelente. Es cierto, me habéis troleado hoy de las noches que más me habéis troleado en la historia del canal. Cierto. Azul, negra, blanca, roja, con línea mística de la anticipación. ¿A qué clase de monstruo nos estamos enfrentando? A ver, llevará removal masivo. Así que es un mal pairing. En general, cualquier mazo con removal masivo para ti es un mal pairing. Es un mazo de Planeswalkers, ¿no? Electivite ha canjeado la carta. Pues hoy me ha ganado un mazo de Goblins en Legacy. Bueno, es normal. En Legacy es normal que haya mazos de Goblins y que sean buenos y que te ganen.
voy a atacar, nos hará el removal masivo y perderemos la partida. Es así de sencillo. A ver, pegamos 3 y 3, 6. Aunque jugase la bestia enamoradiza, no ganamos, así que no voy a hacer nada. Jesús ha invocado un especial de 6 horas. My God. Madre mía, Jesús, vaya sorpresón. Pues nada. Lo apunto y voy a buscar algo especial, un día especial, alguna cosa especial para celebrar ese especial de 6 horas. Pero me gustaría, Jesús, que me dijeses, que fueses tú, ya que eres tú el que invoca el especial de 6 horas, que me escribas por Facebook, por privado, por Twitch, por lo que sea, que hablemos en privado y me des una gran idea para ese especial de 6 horas, que sea tuyo, quiero decir, una idea en la, de la cual tú salgas como beneficiado, digamos, que te interese. Ah, era un mazo de santuarios. Lo voy a hacer de uno. Es una caca. Pero si robamos formación inquebrantable, ganamos. No la hemos robado. Ahí atacamos con todo y listo. Y lo que sea. Se queda en 4. No jugó nada más. Pasamos turno. A ver, se busca un santuario. La verdad es que vaya engendro de mazo. Yolki Prune, mucha ilusión, pero... Dice Neo, yo los de 6 horas los vampí, me dan pereza. Pues menos mal, gracias, Neo. Yo estoy empezando a pensar, el tema de los especiales de muchas horas largos no ayudan en nada al canal, quiero decir. Es gracioso porque preparas algo especial, les metes mucha ilusión, mucho trabajo, y hay gente que los disfruta un montón. Ya sé que muchos diréis, oh, yo sí, los 12 horas los estoy enteros contigo y tal, y lo sé. Hay muchos que os quedéis las 12 horas enteras conmigo y nos lo pasamos genial y todo eso, pero a nivel de... ya me has dado deberes, dices. Écheme una mano, ¿no? Écheme una mano, ¿no? Y quiero que sea también algo especial para ti. Yo estoy entero, dice, no sé. Pero a nivel canal... No aporta nada al canal realmente, prácticamente nada, es como un día más de directo, solo que te has tirado 12 horas delante de la pantalla. ¡Hey, John Mankier! Buenas, ¿qué tal? Está por aquí con nosotros Doña Mankier. Noxgame está a las 12 horas y de gratis, dice. Sí, pero tú puedes estar sin camiseta y en calzoncillos y tirándote pedos si quieres y comiendo una hamburguesa mientras tanto. Y yo puedo hacer casi todo eso, pero no todo. Y se hace más duro. El especial 12 horas, tienes que estar 12 horas delante de la pantalla, pero siendo un ser humano. Eso es complicado. Venga, voy a jugar con Cronoth. Voy a jugar otra partida más con las Silesnia Aventuras. No me está dando muy buena sensación ahora mismo. Ah, Hausakura dice, ah, hamburguesa. Team Doña Mankier. Hashtag Team Doña Mankier. Y Matthew, buenas Matthew. Al final sí que has llegado, ¿eh? Ahora jugamos la última. Dice Estelacero, el último con todas las celebridades que hubo estuvo súper bien. Y me gustó haberlo hecho mejor. Luego estaba pensando cosas que podría haber mejorado, pero en serio, no sabéis la cantidad de trabajo que me llevó a hacer ese especial de 12 horas con 12 invitados. Y ahora que lo veo en perspectiva, hay cosas que podría haber hecho mejor, que no hice, y que si lo repitiese, mejoraría. Neo dice, Domingo acaba de admitir lo que suele hacer cuando no tiene la cámara encendida. Hashtag interesantes declaraciones. Lili Guaco, ¿cómo? Cronoth no ha jugado carta, me ha pasado el turno directamente. Es complicado ser humano 12 horas, Domingo reptiliano, dice Lili Guaco. Pues muchas gracias, Estelacero, se agradece un montonazo. En serio, o sea, a veces parece que digo las cosas esas de carrerilla y tal, pero no es por decir, es sincero, de verdad. Electribay también dice que por el bien. De todas maneras, los especiales en verano son mucho más complicados. ¿Por qué? Por el trabajo con el calor es mucho más duro, en serio. Ya digo, puede parecer una tontería, pero no lo es. Le vamos a matar al compañero de manada Hani. Vale, es un pairing bastante bueno para nosotros. Porque el mazo, la White Winnie, si es que es White Winnie, parece que sí. Sí, sí que es White Winnie porque ha jugado, es de ganar vidas, es una White Winnie ganar vidas. Es un mazo muy parecido al nuestro, ¿vale?
criaturillas pequeñillas que son buenas para lo que cuestan de mana. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, y es que el verde te aporta cosas muy brutas, como esto, por ejemplo. Y entonces eso te posiciona muy por encima de él, como estáis viendo. De hecho, voy a jugar el Mata Gigantes como criatura, porque robo dos cartas ya, y ya robo tanto, y tengo ya tanta ventaja. Vale, a lo mejor cambio de idea. No pensaba... Pensaba atacar, pero después de robarnos un tribunal de conclave, pues lo vamos a usar. ¡Buah! Vaya burrada de partida. Domingo el pedorro, dice Nox Game. A ver, he puesto esos ejemplos por ser gracioso, ya me entendéis. Quiero decir que cuando uno está solo con la cámara apagada, pues está mucho más relajado o viendo algo. Te puedes distraer, puedes estar haciendo algo... No hace falta... Es que, a ver, una de las cosas duras del especial 12 horas o de los especiales 12 horas es la voz, la cantidad de tiempo... Ay, va, no puedo atacar con este. Me acabo de dar cuenta, si hubiese jugado el token 1-1 después... Vaya fail. Vaya fail más tonto. Una de las cosas que me encanta de este, de la formación inquebrantable en este mazo, es que haces formación inquebrantable gigante y luego, además, como todas las criaturas se quedan enderezadas, también pones un millón de tokens al final del turno. Ahora rasgar el cielo y a dormir, efectivamente. O sea, sería raro que él llevase un rasgar el cielo, pero no imposible. Me acuerdo que algunas barajas White Winnie hace un tiempo, Matthew era el último con el que voy a jugar, el último que quería retarme, así que jugaremos con él. Oh, mugre, se me ha quedado pendiente, mugre, mugre, te arreglo la lista de amigos, ¿vale? Mugre, acéptame y rétame y jugamos, ¿vale? Me faltaba mugre, lo siento. Si sigues por ahí, rétame. Qué abuso, dice Kronoth. Lo siento, ha salido una partida muy abusiva, así que es cierto. Vale, Pungre en el chat, Mugre en Magic Arena. Me había olvidado, lo siento, lo siento. Creo que al final no me he olvidado de nada hoy, que está todo controlado, creo. A ver, se ha quedado como pillado el juego. A ver si conseguimos jugar. Vale, ya está. Bueno, podemos salir con posaderos, segundo turno Hada Matriarca y robar una cartita. Venga, nos la vamos a quedar. Dice Kronoth que no lo lleva, que no lleva a rasgar el cielo y que tiene que conseguirlo, que esa baraja le tiene ya casi en diamante. Si es que una White Winnie de ganar vidas consistente te va a dar un montón de victorias, eso está claro. Pero no fue suficiente, no, de todas maneras lo estaba comentando en el vídeo, en el direct, durante la partida. La Selesnia hace counter a la White Winnie, porque es más o menos igual, pero con bichos más grandes, con mayor capacidad de generación de criaturas, entonces al final te sobrepasa. Normalmente. ¡Oh my god! Nos ha hecho todo el combo. ¿Cómo ganamos ahora nosotros? Vaya combazo nos acaba de hacer. Ah, aquí hay una pena que tenemos un mana blanco únicamente y las criaturas de aventuras cuestan blanco. No las estamos pudiendo jugar. Es que esta salida es casi imbatible prácticamente. Ah. Y es que solo es 3-3. Si pegase más lo podríamos matar con el mata gigantes, pero no venía a bloquear. Que robe dos si quiere. Yo también voy a robar algunas cartas. Voy a jugar el mata gigantes porque esto no pega 4. O sea, el mata gigantes no mata. ¡Qué buen robo! Creo que hay que hacer esto. O sea, estaría guay hacer Lox envenenado, pero siendo inteligente y responsable.
jugamos el tema de Conclave, matamos ese marinero espectral al que podemos. Él ha robado... ¿Cuántas cartas extras ha robado? ¿Tres o cuatro? No va a bloquear. Así que pego. Estáis hablando, me gusta el marinero tarugo de Tugboat. Estáis hablando en el chat de mazos totalmente foil en Legacy o lo que sea. Claro, alguien que juega Legacy o Vintage va a tener su mismo mazo durante muchos años, durante 5 años, 10 años, lo que sea, ¿vale? Es tu mazo, tus cartas, las vas a jugar siempre para siempre, las mismas, más o menos. ¿Qué es lo que haces? Pues, a ver, normalmente la gente que juega esos formatos suele ser gente de poder adquisitivo alto. Entonces te intentas pillar las cartas exclusivas, pues la versión beta, foil, la versión más exclusiva posible, es bastante habitual, sí. Yo soy bastante pijillo también con esas cosas y yo siempre intento montarme los mazos foil generalmente, cuando jugaba presencial o físico o lo que sea. Vale, Matthew en el chat nos está diciendo que se le ha cortado la conexión. De eso nada, es que te he ganado. Te he hecho el tribunal de conclave más roto de la historia. Y te has rendido, y has subido. ¿Quién me faltaba entonces? ¿Quién habíamos dicho que me faltaba? Ah, sí, Mugre. Pungre, Mugre. ¿Me aceptas y me retas o qué? ¿Dónde estás? Creo que ha vuelto, ¿no? Que ha cambiado el gato de color. Mugre, 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 Mugre. Sí, ahí está Mugre. Yo ya estoy... Voy a mirar... Vale, por fin ha vuelto. Voy a mirar a quién le vamos a hacer una raid después de la partida con Mugre. Vale, yo creo que está bastante... bastante claro a quién le vamos a hacer la raid. ¡Oh! Águila Empiria. Pues nos habría servido con el bicho ese. Vale, veamos. Es un Azorius Flyers, ¿vale? Azorius Flyers. No podemos atacar. Creo que mola más hacer marcha de las multitudes de 5. Lo que pasa es que es una caca esto, ¿eh? Voy a pasar el turno. He jugado tierra, sí, ¿verdad? Tierra sí que he jugado, ¿no? Nos quedan 13 de vida. Él, a ver, el problema. Él lleva counters y lleva ataques alados. Esos son problemas. Y le quedan 3 cartas en mano. Vale, doble vigilante de las esferas. Uf. Uf. Le voy a girar. El problema de esto es, claro, si me gasto van a girar cosas. No voy a girar nada, me la juego. Que ataque con los dos si quiere. Vale, pues me como solamente dos. Me extraña que haya atacado solamente con esa, pero bueno. Vale, entonces tenemos 4 y 4, 8. Podemos poner 5 tokens. Que son 1-1 vínculo vital. Esa es la parte buena. Bien, entonces... Él ahora sí que tiene letal. Es que es el problema, es que no... Le tenemos que bloquear con las dos voladoras. Bloqueamos con las dos voladoras a esas dos. Nos pasan 2 y 2, 4 y 4, 8. Nos podría matar con doble ataque al lado. Voy a pasar turno. Y como digo, si ataca con todo, le voy a bloquear con todo y ya está. O sea, con todo lo que puedo bloquear, claro. Vamos a girar una de las criaturas, eso sí. Las que más pegan. Esa por ahí fuera, girada. Y tenemos 5, 6 y 3, 9. Podemos poner otras 6 más. Si robamos un dopador, ahí es donde va a estar la gracia. Si ataca con las 3, vale, está claro. Si ataca con las 3... Voy a hacer doble... No, es que eso no tiene sentido. Vamos a bloquear de esa manera.
A ver qué hace él. No sé por qué no bloquea al que pega 3. Ahí me he equivocado. En lugar de bloquear a los pequeños, se bloquea al grande. Vix, ahí está el ataque al lado, vale, perfecto. 5, 6 y 3, 9. Ponemos 6 tokens, 1, 1. Lo hago ya porque no podemos hacer nada más. Vale, ese ataque al lado no ha sido muy eficiente. Me he comido un daño extra porque me he equivocado. Vale, entonces tenemos 12 1-1s. Vamos a ganar 12 vidas. Pero no sé si va a ser suficiente. Nada, no, atacamos así. Qué remedio. Ganamos 12 vidas, subimos a 18 y le pasan 8. Vale, es lo que hay. También es que con el ataque al lado también enderezó. Vale, jugamos con esto y esto. Y 3 manas. Vale, nos quedan 18. Le voy a girar una de las voladoras con el matagigantes. Como dije antes, no sé por qué no le bloqueé uno de estos y comí un daño de más. You are very discreti. Así que una partida... Vale, tenemos que girar algo. Y aún así puede ser letal. 4 y 4, 8 y 5, 13. No puede ser letal solo con eso. Vale, ataca con una. Esta partida al final va a ser interesante, ¿eh? Al final va a ser una de estas partidas que se va a decidir por uno de vida arriba o abajo. Ahí, las dos vidas del halcón de senador, claro. Vale, lo interesante... No voy a poner el token, voy a robar directamente. Juego la bestia normaliza directamente para robar una carta y ya está. Para ver si salía el ataque al lado o algo así. Voy a atacar con todo, excepto con el matagigantes. Y Pollo Pipi, disculpas el chiste a continuación. Un calvo se encuentra con un jorobado y dice: ¿qué llevas en la mochila? Tu peine. Ni siquiera es bueno. Todavía, si hubiese respondido a tu madre, habría tenido más gracia. Cualquier respuesta que sea a tu madre o tu madre siempre va a ser mucho mejor en cualquier situación. Entonces, por ejemplo, le dice eso, pues ahora le viene mucha más gracia. Por eso pedí perdón, dice Pollo Pío. Por cierto, Pollo Pío, buenas noches, que no te he saludado. Muchas gracias por estar por aquí. Te debo todavía 6 vídeos adelantados, pero irán llegando, tranquilo. Me pusiste un reto muy grande. Tu progenitora, dice Giordano. Efectivamente. Madre mía, que ganamos esta partida, chavales. Al final ganamos esta partida. 1, 2, 3, 4. No me llega para el. Para el Exodon. Pues nada, no lo jugamos y ya está. Tiglitic, ¿qué tengo en mi bolsillo? El anillo único. La parte más floja de toda la literatura de Tolkien. ¿No chequeado? ¿Cómo? No. ¡Ay! Me he distraído, se me ha olvidado girar la criatura. Con el matagigantes. Tu tutora legal. Tu mamá es tan gorda que se cae por el lado de la cama. Hay una secuencia de chistes de tu madre en la peli de Eddie Murphy, la del profesor chiflado, de Nati Profesor. Y Neo dice, y un par de ellas en foil. No sé si habla de madres o de qué. Es la adivinanza de Bilbo Bolsón y Gollum. Ah, sí, vale, es cierto. Sí que es cierto que...
chirría un poquillo, sí. Nada, no voy a... O sea... Me da igual. Se ha entendido, ¿no? Vamos a robar. Sí, lo importante yo quería era robar carta. La hemos robado y ya está. La verdad es que hemos robado un poquito mal. Atacamos con todo, excepto con el posadero y el mata gigantes. Y ya ganamos. Le quedan 9 de vida. Ah, espérate. Si atacaba con todo era letal, a lo mejor. Creo que era letal si atacaba con todo. No he echado cuentas. No me he dado cuenta de que el mismo éramos letales. Creo que se queda uno. Sí, se queda uno, pero pierde al siguiente. Sí, sí, éramos letales si hubiese atacado con todo, no me he dado cuenta. Ahí se queda uno, Dios mío. Vale, de ahí, o sea, da igual porque la partida está ganada, lógicamente. Y terminamos la partida jugando contra Mugre, que está por aquí. Súper, súper abusón, jeje, buena partida, Matthew. Buena partida. Ya lo sé, ha salido así. Este mazo mola mucho. El mazo Seresnia de tokens. Contra mazos de criaturas es especialmente bueno. Ya contra control, pues claro, gigante se va a rasgar el cielo, dice Ancris. Es un mazo que no va mal contra rasgar el cielo. Se recupera. De uno se recupera. En la última partida de la noche contra Mugre, rápidamente. Terminamos. Pollo Pío dice: tu madre es tan tonta que le atropelló un coche aparcando, entiendo, ¿no? De tiempo a una partida o mañana. No sé si mañana mejor, por fin. Mira, ¿tienes la carta de reemplazar tu madre a una palabra durante la transmisión? Pues no, pero podría estar gracioso. Venga, Mugre, si no aceptas rápido, ahí estamos. Voy a jugar un mazo que sea rápido y ya está. Y voy preparando la raid, que yo creo, salvo novedad, a ver a quién se la podemos hacer. Justo, se lo iba a hacer a Macorito y ha cerrado. Es justo lo que iba a decir. Vale, pues no sé quién es Plátano Zombie. Esa cara que has puesto no me convence. No sé quién es Plátano Zombie, pero se la vamos a hacer a Plátano Zombie la raid. Cuando acabemos el directo. ¿Os suena Plátano Zombie? Yo no lo había visto nunca. Es la primera vez que lo veo. Aquí, quiero decir, por los directos y esas cosas. Talay está jugando Age of Empires. Talay está jugando Age, o sea, ficha Age of Empires. Age of Empires. Hay torneo de Age. ¿Pero qué es eso de Age? ¿Os referís al hecho? Es que no me puedo creer que sea el Age of Empires, por eso no. Age of Wonders, Age of Empires. ¿Qué es esto? Age of Empires 2 Deluxe Edition, vale. Ahora ya lo entiendo. Matthew84, un saludo a todos, hasta mañana. Muchas gracias, Matthew, por haberte pasado, por los cofres y por las partidas y por todo. Nos vemos mañana. Madre mía. No sé por qué creí que tenía dos fuerzas primordiales. Madre mía, esto sí que es un problema. Le intentaremos ganar por... sobrepasándolo, vamos. Age of Nations. A ver, lo voy a mirar. Juegue con el Fall Guys. Está todo el mundo jugando al Fall Guys. Estoy buscando lo del Age of Empires que decíais. A ver si encuentro a Talay. ¡Oh, y ataca! Eso es que viene otro detrás. Por cierto, me están jugando otra vez Historic. ¿Por qué la gente me tima? ¿Por qué me timáis? Bramido del Carnarium, interesante. Mañana te espero en el Parque de los Patos a las 12. Eso es, mañana nos vemos en el Parque de los Patos a las 12.
Ah, pues somos letales, ¿no? Porque esto pega 4 y 3, 7 y 3, 10. No, no quería exiliar eso, quería exiliar una criatura. Dale igual, porque le matamos igual, pero vamos, que casi la lío. Bueno, ahora ya sí. Pues le vamos a hacer la raid a alguien que esté jugando Magic, ¿vale? Si está Javier Domínguez jugando Age of Empires, pues me alegro por él. Me cae muy bien, es un gran jugador de Magic, una gran persona. Pero prefiero hacerle la raid a alguien que esté jugando a Magic. Y tenemos una persona llamada Planet Plátano Zombie, perdón, que está jugando a Magic y le vamos a hacer la raid. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado. Otra noche más increíble, me lo he pasado genial. Mañana continuaremos con Rankeds. Mañana por la mañana, a las 12 de la mañana, hora de España, voy a hacer directo de League of Legends, por si os apetece pasaros. Y nada, pues eso, muchas gracias a todos por haber estado. Pero zombie, zombie, zombie. Así que quedaos un ratito, vamos a hacer una raid a Plátano Zombie, que no le conozco. Así le conocemos y vemos qué tal es. Y a lo mejor hasta conocéis un nuevo streamer que mola, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Y nos vemos mañana. Hasta luego.